Radio. Let's sing a song full of hope, full of pain. Why don't you sing along, my friend, for it's our last refrain. Forever young, ever strong, ever brave. Memories like this never end, no, they don't fade away. So when I'm gone and when I'm gone, I'll be right there, close to the sun. Keep holding on. Thank you.
People say I try too hard. People say I come off really awkward. You know I don't mean no harm. I'm just trying to be myself. But sometimes I get confused, cause I can't read social cues. Throw my inhibitions out the door. I don't have an excuse, I'm just living in my youth. Don't know why people don't like me more. I have no friends, but that's okay. I don't need them anyway. I do my best all on my own. And I'd just rather be alone, rather be alone. I have no friends, but I'll be fine. I don't need them to pass the time. And when I put my inhibitions on a lips don't hold, I'd just rather be alone, rather be alone. I have no friends. Secrets that I'm keeping, if I scare you off with my crazy eyes. Cause all I need is me, myself, and I don't got no shame. Cause my life is just a game, and I don't care what's been keeping score. Everybody thinks I'm strange, it's just something in my brain. Don't know who they're being normal for. I have no friends, but that's okay. I don't need them anyway. I do my best all on my own, and I'd just rather be alone, rather be alone. I have no friends. I don't need them to pass the time. And when I put my wrist in this place on a rope, don't go. I'd just rather be alone, rather be alone. I need no friends. No friends, but that's okay. Myself. Took this people pleaser heart and I tore it all apart. Now I'm finally set free, I'm so proud to be me. That's why I don't care, I just wanna stay. I have no la 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 la. Buenísimos. Buenas tardes. ¿No estará ya transmitiendo? No, aún no he empezado. Estamos esperando que empiece el draft. El dúo dinámico del casteo. Efectivamente. Bueno, ¿quieres que lo hagamos con la última vez o quieres tú castear el movimiento de la gente? Nada, vamos comentando lo que vaya pasando y ya está. No, coño, vamos a hacerlo bien. Estilo clásico. Uno comenta las peleas y el otro comenta un poco intervenciones y tal, de cómo se hace. Pues mira, estoy viendo el equipo que está muy bien. Pues, vale, vamos viendo. Me es indiferente cualquiera de los dos, el que tú más elijas, o sea, el que tú más quieras. A mí se me da peor castear mitad de la acción, ¿eh? Pero bueno, ya vemos. De todas maneras, parece que como que ya se están decidiendo para empezar el draft. Chupi. Pues bueno, a ver qué tal, ¿contra quién jugamos hoy? Pues... Porque no tengo ni idea. No, yo tampoco. No sé cómo se llama. Pero son flojitos. O sea, deberíamos de ganar con relativa facilidad. Deberíamos.
pero tú sabes que... Sí, bueno. Que puede suceder cualquier cosa en el mundo. ¿Pasas qué cosas? Sí. Pasas qué cosas, exacto. El mundo que es. Bueno. ¿Te empezamos ya? Lo que no se deja de equipo cada uno. Yo te... Pues no nos decimos qué equipo son y ya. Te voy a preguntar a ver si me responden rápido. Porque... Red nosotros, perfecto. Pues nos banean Viego así de primera, porque por lo visto les cae mal el Viego en nuestro juego. Que no es la primera, ni la segunda, ni la tercera vez que vemos el ban de Viego. Ni la última que lo vamos a ver. Y van de Veigar, por nuestra parte. Ahora sí que está. Así que estamos, ¿no? Sí, ya estamos. Estamos. Ok. Tenemos van de Veigar por nuestra parte, van de Lilia y de Viego, como ya es tradición. Por parte del equipo enemigo. Y nuestro segundo van. Lo están tomando con calma. ¿Dónde lo estás viendo? En el directo. En el stream. Ah, lo estás viendo directamente del stream. Ah, mira, sí. Vale. Pues ya sí, estoy. Porque no tengo el link del espectador. Y van de Trundle, parece. Sí. Eso bueno, puede sí. Ser porque que van de Ari hacen su midlaner, perfecto, como siempre. El van de Trundle puede significar que... En prioridad a Lorn o a algún tipo de tanque, un top o un jungla. Vamos, que ha sido un pick que históricamente nos ha hecho daño. Hemos tenido que. Lo hemos sufrido mucho. Hemos tenido que eliminarlo porque si no, son malos recuerdos. Malos recuerdos para ganar una partida con ese personaje. Y bueno, como ya he comentado, van de Ari, típicos tres bans estándar. Contra el quinteto de Aidir. Se repiten muchísimo. Y último sí. Van de Senna. De Senna por... Probablemente lo estén jugando. Lo están jugando bastante el equipo. Y mira. Sale un pequeño Wukong a la grita del invocador. Perfecto de Wukong. Curioso, cuanto menos. No, Wukong ahora mismo está bastante, extremadamente fuerte, con lo cual se está sacando como power pick, con lo cual es acertado el cogértelo como primeras. Luego se suele sacar la bonden directamente. Entiendo. Contestamos con nuestro querido Bolivar. El Prodraft está un poco bugueado, ¿no? Porque ahí ponía. Se pone que el azul está baneando. Pero. Sí. Concentración de Bolívar. El Wukong puede ser tanto jungla como top. Y lo mismo se aplica para el Bolívar. O sea que de momento no tenemos nada claro. Sí, puede ser para cualquiera de los. Cualquiera de las dos líneas. Mira, uno es real. ¿Qué cositas? A lo mejor. A lo mejor van a jugar una línea más tranquila y no... Porque según tengo oído, el de lo mejorcito de su equipo es el AD Carry. A lo mejor juegan más una línea pasiva en la cual no le den oportunidad a la AD Carry de que pueda fedearse. Y eso puede llegar a afectar a su composición. Sí, aunque habrá que ver... Habrá que ver con que se terminan decantando el equipo enemigo. De momento tenemos un Nautilus. Y una Kai'Sa, Nautilus Kai'Sa contra Ezreal. En teoría no debería ser mucho problema. Porque todos conocemos a Ezreal, es un pick bastante seguro. Sí, un personaje bastante seguro en línea.
No tiene tanto potencial de carry como muchos otros, pero sí que es verdad que es un personaje que, bueno, si no quieres que se te muera, no se te va a morir. No, Renata, yo estaba pensando que iban a coger Yumi para acompañar a ser real, pero... Por lo visto, no. Braum, man. Braum. Bueno. Vaya, nunca he visto... Nunca he visto en combinación a Le Real con Braum. No sé cómo realmente funcionan. Pues es interesante. Puede ser interesante, sí. No funcionan mal el uno con el otro. Son dos buenos picks y ya está. No tiene ningún tipo de sinergia entre sí, pero tampoco antisinergia. Y comenzamos con la segunda ronda de baneos. Esta vez más centrado sobre todo en medio. Y en la posible jungla enemiga. Aunque seguimos sin saber si el Wukong será jungla o top. Ahora mismo concentrar los bans en el top o en el mid laner, yo creo que van a banearle a Kame cosas. Es lo que más pinto tiene. Ban de Vex. Van de Vex. Se vienen. Pero ese es un ban nuestro, a ver qué banean ellos. Van de Gnar. Un power. Van peligroso porque no sabes si el Volibear es top, pues es jungla. Te está jugando a que sea jungla. Y a lo mejor te llevas una sorpresa después. Yo hubiera preferido centrar los bans en el midlaner, que sabemos 100% que no lo han mostrado todavía, porque a menos que Real sea medio, lo cual me sorprendería hasta a mí. Yo creo que también el ban de Gnar también es un buen ban por el hecho de que Chiwi maneja bastante bien ese personaje y puede ser algo que pueda llegar a molestarles en su composición. Con lo cual, yo creo que no está mal. Yo lo decía sobre todo por el que no sabes a dónde va el Volibear, ¿sabes? Pero bueno, van de Orianna, el equipo enemigo. Parece que no van a. Que no les asusta el potencial pick del jungla o el top enemigo. Y han decidido no penalizarlos. Van de Zoe. Y con esto cerramos la fase de van. Interesante este plan de Zoe. Si recordamos en una de las últimas partidas, La Akame última, se la jugó última, una de hecho. Zoe. Una Sí, fue bastante. y la jugó muy bien. Sí, la verdad es que se juega muy bien ese personaje y creo que el equipo se dio cuenta de ello y ha dicho, no, no, contra esto mejor se la quitamos. Pues se viene algo peligroso, se viene un Sylas. Aparece el Sylas. Aparece el encadenado. No, no, oh, Víctor. ojo, el robot, el otro robot. Bueno, parece que la compo está quedando bastante claro que va a ser alguna especie de front to back. Bastante Pues clásico. sí, tiene su pinta, pero también tienen engage, ¿eh? No, no creas que simplemente pueden jugar a front to back, sino que también pueden tener una buena iniciación con Braum. También se puede aplicar como disengage. Incluso Bolívar puede entrar, aunque no. Por lo general, Bolívar suele ser como más engage secundario. No, no es muy. No es muy inteligente meterte de cara con Bolívar porque parece que aguanta más de lo que aguanta. Te pueden Y volar. aquí entraba perfecto un Ornn por parte de ITU. Aquí de último pick, después de haber visto todo el equipo enemigo, un Ornn. Con lo fuerte que está ahora mismo. Y sabiendo tu composición, tienes muchísimas herramientas tanto de disengage como de engage. Y bueno, eso, tienes tres tanques potentes. Es real que no hace mucho daño, pero tampoco puede ignorarlo. Víctor mismo lo. Vic, perdón, lo mismo con Víctor. Y yo creo que es una composición bastante sólida.
Veremos a ver por qué se decantan. Bueno, pero ahora tenemos un pequeño problema, que es este... Este gángster que viene a la top lane, el cual es fácilmente reconocible porque tiene un daño abismal contra tanques. Y no sé yo si Norn contra este personaje vaya a ser muy viable. A ver qué nos escogemos, pero la cosa no va para tanque, no va para nuestro querido Ornn. Efectivamente. No era una partida para jugar Ornn. Yo sigo pensando que se podría haber jugado, pero sí que es cierto que no es fácil. Y con todo, ¿no? Pues sacamos el pick de Graves, que siempre, siempre mola. Es la vieja confiable de Chiwi. Un pick que ha sido efectivo. Creo que la compo se va a quedar un poco coja. Pero bueno, veremos a ver si son capaces de darle la vuelta. Igual me callan la boca y resulta que... ¿Coja de daño te refieres? No, no de daño realmente, pero... Sí que es verdad que ellos tienen una compo de... Que tienen poke por aquí, engage por allá, split push por acá... Y nuestra compo realmente no tiene... Lo necesario para contestar. Ellos tienen poke, nosotros también, pero el suyo es mejor. Ellos tienen engage, el nuestro es relativamente igual, si no peor. ¿Sabes? No, es peor nuestro engage. Es peor, sí, pero no quería decirlo. Pero sí, básicamente tienen un poco lo mismo que nosotros, pero ligeramente mejor. En versión mejorada, ¿no? Sí, lo único que tenemos mejor que ellos, yo creo que sería el front to back, porque ellos realmente no tienen... Tienen herramientas para... O sea, no tiene tantas herramientas para disengage como tenemos nosotros. Pero ya estaría. Ya estaba. Es básicamente. Básicamente eso. Por otro lado, nosotros tenemos un buen escalado. Sí, en el sentido de escalado, la verdad es que hemos cogido un equipo sólido en el cual vamos a escalar con cierto parecido a ellos. Victoria y Grave son personajes que escalan mucho para un. Se vuelve muy, muy duro de matar después. Bolivia sí que es verdad que no escala tanto. Que decae un poco en late. Pero... Y lo mismo un poco con Ezreal. Aunque sí que es verdad que como si te pones por delante con Ezreal, tampoco igual que no escales en late porque... Ezreal es un personaje que es nubolea fuerte. Pero necesitas esos dos ítems, dos y medio, para empezar a borrar gente. Sí, y llega un momento... Lo importante también de Real es que en el mid-game pega una locura. Con lo cual, eso puede ser interesante. Interesante ver, y si se pone por delante, aún más. Pues vale, es un personaje con bastante enemigos. Daño, buena distancia, aunque bueno, no es Corki... Creo que está un poco mejor, ¿eh? Sí, Corki está mejor, pero no... Sí, realmente sí. Pero bueno, nosotros confiamos en nuestros compañeros. Nos van a hacer mejor. Completamente. Vamos a muerte con el equipo. Y nos van a dar una cátedra de juego. Gracias a Ryan Claw por... Unirse a la pequeña familia de zorritos, se lo agradecemos un montón. Welcome, welcome. Exacto. Y bueno, pues a ver si terminan el draft, si se pone el coach. Y comentamos un poco... Porque claro, nosotros estamos comentando el draft desde nuestro punto de vista, pero igual ahora resulta que entra Tomás y nos cuenta el porqué de cada... De cada pick, ¿sabes? Que ese punto de vista también es interesante verlo y analizarlo. Completamente de acuerdo, sí. Por ahora... Yo tengo buenas vibras. La composición realmente me gusta. Es una composición... En la cual en la Boldenman van a estar seguros, no van a dar... No van a dar problemas en la botlane enemiga o no tendría por qué hacerlo. Con lo cual, deja bastante espacio a bolivear para crear un poco de presión en las otras dos líneas. Puede ser medio, que es
medio, nuestro medio es bastante, bastante bueno, bastante decente. Y luego en la top lane también crear bastante problemas y desde ahí desestabilizar la partida. Así que, a ver cómo se... Hay que ver, de momento quedan buenas. Buenas. ¿Qué tal ha ido el draft? Pues bien, creemos que hemos salido con un draft bastante contentos, la verdad. Esperábamos el ban de Wukong, que al final se lo han piqueado, first pick, está muy priorizado. Y creo que bastante contentos. Hemos cogido un R.L. para denegar al otro de carry, que es bastante bueno con el R.L. Y creo que podemos sacarle partido. Nos hemos visto obligados a banear la escena porque no sé, está muy fuerte. Yo creo que está bastante decente, no creo que sea como prioritario, pero da mucho por culo y nos molesta muchísimo en el compo, así que hemos cogido eso. Creo que tenemos en general una composición bastante de disengage, diría yo, bastante. Tenemos posibilidad de poder hacer fetch, tenemos posibilidad de hacer teamfight front to back y más que cazadas. Aún así podemos hacer split push igualmente con el Graves, con el Real por medio sin problemas. Y ellos tienen una composición pues un poco rara, la verdad. Creo que su planteamiento era ir todos para adelante con el Nautilus, han empezado picando el Nautilus, el Wukong, full para adelante, full de engage, ¿sabes? Con la Kai'Sa para tirar la R cuando tengo un CC y tal. Pero creemos que lo hemos denegado bastante bien baneando Vex y Orianna, y entonces ya no pueden hacer un combo de todos para adelante. Así que han tenido que optar por una especie como con rango el Corki, un disengage, así un poco raro con el set, porque creo que se han quedado como un poco en bragas. Pero bueno, confiamos en que podemos ganar este game. No sé qué tal lo veis vosotros, el tema de escalado, el tema de early game, mid game, cómo veis en las cosillas. Escalado cierto parecido en las dos compos, yo veo. No veo una que destaque frente a la otra. El tema composición depende de quién la ejecute, porque las dos composiciones no creo que sean para ninguno increíblemente fácil de ejecutar. No son dos botones. Se tienen que hacer las cosas bien. Entonces, esto más bien se decanta por quien lo vaya a jugar mejor. Hemos estado comentando antes un poco también que en temas de escalado, eso, que estamos igualados, porque tanto Víctor como Corki escalan muy fuerte. Graves también. Personajes escala bien, pero después, por otro lado, Bolivar y Seth son personajes que decaen. Adelante. Ebreal tiene mi game, pero de cara al late, si no va muy por delante, no destaca tanto. Entonces, pues eso está igualado, tema de escalado. Nos comenta Ryan Claw, Ace, good luck, gente. Pues muchas gracias. A ver si conseguimos ganar. Esto es nuestro. Esto es un 2-0, señores. Sí. ¿Tomás va a venir hoy o sigue enfermo? Creo que va a estar está ocupadillo haciendo cosillas y tal. Yo animo a la gente que esté en el chat, que nos esté viendo, por favor, que digan a todo correr antes de que se acabe cuál es su skin favorita, si tienen los jugadores alguna skin favorita aquí, o sea, una skin de sus campeones antes de que empiece el game, porque el intermedio es como súper corto. Entonces, a ver si os da tiempo. Es que vamos a hacer un sorteo, una cosa así, estilo, aquí hay que conseguir decir la skin, tal, no sé qué, con el nombre completo. En español o inglés sería de llevar premio. La verdad que me molaría mucho que sí. Hacer un sorteo de esos. ¿Y qué? Que sí, que sí. ¿Por qué me voy doble? No sé. Ah, vale, es porque tengo esto. Pues bueno. Sé que empezamos dentro de poco. Sí. Vale, vamos a ver el focus. Y la skin. Que real tenemos skins, ¿eh? A ver, mira, la de Seth está guapa. La de Peaky Blinders también. Está en negro por ahora la pantalla, yo no veo nada. Vale, chicos, no, vamos a perder el game porque el programa no tiene skin. Todos tienen una fucking skin. Kai'Sa ha pagado dinero, bueno, se le permite, el Wukong está guapo también. Nuestro Bram no tiene dinero, lo siento mucho. No tenemos, vamos a perder porque no tenemos skin en Bram. Bueno. Qué pena. Todo perfecto, ¿eh? Todo perfecto. Habrá que ver. Pues aquí empezamos todos, ¿ya? Empezamos la partida.
Ansiosos, ¿no, chicos? Ansiosos porque empiece este partido tan importante para nosotros, para meternos ya en playoffs. Sí, empezamos creo que con un invade. No. Sí, que invade con Brown, level 1, ¿no? No, me da no, están stackeando, parece ser, o... Están esperando el invade. Están esperando el invade. Pero no, al equipo contra él no se le ve con ganas de invadir, la verdad. El invade que nunca llegó. Vale, entonces nosotros queremos hacer late invade y los otros están haciendo un intento de cubrir 5 puntas para evitar el invade y ya está. Básicamente. Sale buffo en 33 segundos. ¿Quién tiene? Nadie tiene lupa, no. Invade a la mierda. No pasa nada, no se puede confiar todo. No, esto no es solo Q. Ojalá fuese solo Q, cuando lo pasen se parece a solo Q. Pero no se confía nada. Partido importante, chicos. Si ganamos un game, aunque sea solo uno, estamos en playoff. Da igual si ganar el primero o el segundo. O ganar uno y perder. Si perdemos los dos, dependemos de lo que hagan los de la tabla más bajo, como Caruane o otros. O sea, dependemos de otros equipos, básicamente. No está en nuestras manos. Pero si ganamos, estamos dentro. Así que confianza para ganar este game, o si no el siguiente, y estar dentro del 100% por nosotros mismos y no dependiendo de nadie y no echando todo a la suerte. Cosa curiosa, en la mid lane ha empezado con la W. Normalmente yo he visto la mayoría de Victors que empiezan con la Q. La E. ¿No? Con la E, perdón. Sí. No con la W. Sí, yo también me extraña. Perdón. Me extraña un poco. Pero que entiendo que será porque es un matchup de rango contra rango. Sí. Está siendo increíblemente agresiva nuestra vida. Akame está metiendo unos threats al pobre midlaner que lo está dejando tiritando ahora mismo. Yo no sé si se habrá gastado ya todas las potis, pero... Pero el tío, sí, ya se las ha gastado todas, está sufriendo. Tenemos una buena faceta de este midlaner que le gusta mucho tradear, buscar prios y todo y tal. Entonces, eso en cierto modo nos viene bien, ¿no? Que permite volver a hacer cosas, poder moverse, poder hacer ganqueos y que el Victor pueda contestar y tal. Esperemos que tenga en cuenta los guardeos y no se exponga demasiado, porque claro, Victor, campeón inmóvil, todo el mundo que puede gankearle lo gankea, ¿no? Le gastas mínimo siempre que gankeas bien flash, y a la segunda que no tenga flash, está muerto. Sí que es cierto, sí. Pero... más conservador de mana. No se le ve conservador, está tirando los muebles a la cabeza del bichito, del perro. Y ya se acerca ese minuto 3.5, 4, el cual los ganqueos empiezan a ser peligrosos. Tenemos que lo tengan en cuenta, aunque tiene a Bolívar por la zona inferior del mapa para hacerle cobertura, y parece que se van, que no saben quién jugar, se van a base. No se arriesgan a recibir ningún ganqueo. Y parece que Bolívar va a ceder el juego de top, a menos... No, parece que no, porque Wukong también ha recaleado. ¿Qué opináis de la botlane? Me refiero, hemos cogido first pick de Real, básicamente para denegarlo. Normalmente el Real se contesta con la Kai'Sa por esto, porque la Kai'Sa limpia más rápido que el de Real, tiene la Q, tiene la E para esquivar la Q del Real, tiene la R para reflexionarse, teamfight, tal. ¿Creéis que es realmente tan potente la Kai'Sa contra el Real, o crees que simplemente es porque les quieren hacer así la composición? O sea, ¿qué opinas de la línea? ¿Hay potencial kill, no? Yo creo que depende más de tanto Brown como el Nautilus. O sea, sí que siento que la Kai'Sa aplica bastante más presión que el Real, sobre todo al principio, porque el Real no tiene tipo de wave clear. Pero es básicamente una cuestión de aguantar el tirón y llega un punto en el que te da igual push de la Kai'Sa. Así que es cierto que van, al tener la presión, van a llegar antes a acciones
poquito de ese tipo de jugadas, pero... pero es algo que... bueno, que es lo que tiene el personaje. Sí que es cierto que el tema de escalado está un poco igualado, porque Kaisa necesita... Estamos teniendo bastante acción en el medio. La botlane y la toplane están siendo más controladas. Y me parece a mí que esta partida va a ser bastante tranquila de farmeo, ¿eh? No, hasta que no aparezcan los objetivos, que tenemos el dragón, pero por ahora nadie se anima a hacerlo. Pero ahora todo bastante, bastante chill, ¿eh? Está siendo una partida tranquila, como debería ser. Cuidado que ahora tenemos acciones. La botlane se meten directamente a por el support, pero el support flashea la pared y se escapa. Ha sido una buena intentada, ¿no? Sí, ha sido un buen intento. Pillamos desapercibida a Nautilus, que estaba recaleando. Le forzamos el flash y lo forzamos a recalear mientras tanto Kai'Sa está llegando. Una clara call de dragón. El único que puede intentar hacer algo es el Wukong. Y... bueno, si no... no... bueno, parece que no ha intentado nada porque no nos estaban enfocando. Pero... pero no, primer dragón extens de gratis. Y habrá que ver si el equipo enemigo decide responder con algo. Que no tiene mucha pinta porque... porque está su jungla enemigo en... el jungla estaba observando cómo nos llevamos el dragón. Y luego, después de terminar de observarlo, ha decidido irse a su jungla. Bonita decisión. Sí. Podría haber intentado buscar un flanqueo en medio. Ha sido un tiempo muy bueno. Se ha visto, ha venido Bolivia, había recaleado. Simplemente la bola enemiga tenía prio y se ha vaqueado porque es lo más lógico, ¿no? Tengo prio y he conseguido ítem. Me vaqueo y así evito un ganqueo. Justo pues la han pillado vaqueándose y en cuanto ha visto que la ulti estaba vaqueando, aunque haya gastado flash, es como, bueno, el mentiro se habrá vaqueado sí o sí. Hacemos trek y hemos cogido mucho tiempo porque ahora mismo el Bolívar y el Brown van bien. El único problema puede ser el Real, igual va a perder un poco bajo línea porque ha perdido tiempo haciéndose el Drake. Pero yo creo que más o menos estamos bien, no pasa nada. Es un Real, perdón, un par de minions pues fastidia un poco, pero se va a seguir escalando. Así que confiamos en eso. Y ahora parece que Bolívar va a estar preparando setup para el crack de Topside que sale ahora. Y acompañamiento, minuto 7:47, preparación del Heraldo. Sabemos que Corki, la pasiva de Corki de las Valkyrias, no consigue a partir del minuto 10, creo que era, en el primer paquete. Por lo tanto, si cogemos una buena ventana en early, que es lo que está pasando adelante, si mete Brown para adelante, parece que van a ir detrás del Wukong, se echan para atrás, están protegiendo la zona de Heraldo. El Víctor está cogiendo la prio de medio y se va a mover enseguida, pero no la tiene. Empieza a Corki a pokear con las Qs. Están quitando visión, denegando la zona. Víctor ya se puede mover. Ahora Corki tiene que recoger y empezamos a ser el Heraldo. El enemigo parece que no contesta, ¿no? Curioso que en el cambio de líneas entre el carry y el top lane enemigo. Para tener esa Kai'Sa disponible para la pelea de Heraldo, la cual va a suceder. Pero bueno. Creo que... muy rápida la acción, ¿verdad? De estos chicos. Ha sido en el momento justo. Salido el objetivo, ya estaban cogiendo crab, cogiendo visión, excavando un poco la zona para plantar trampitas al enemigo. Me gusta. Creo que la idea del equipo enemigo estaba bien planteada, la de meter a Kai'Sa top lane, pero creo que la han ejecutado. La idea estaba bien, pero la ejecución está como mal hecha, porque si no os habéis dado cuenta, ha pusheado la web de bot lane y se ha vaqueado y ha ido a top lane. Tenían que haber directamente desde bot hacia medio para coger la prio y luego pelear por Heraldo, desde medio hacia top. Eso creo que es lo que les ha fallado, pero cuando se han dado cuenta, pues el Bolivia y el Brown ya estaban allí y también estaba el Victor cogiendo casi la prio entera. El Corki le costa más y al final no puede pelear ese objetivo, aún teniendo la Kai'Sa en topside. Entonces creo que ha sido un poquito más bien eso. Uy, cuidado con el fetch, Brown, lo acabas de ver, se tira para adelante, tira la R Wukong, va el Brown, se tira la E, R el set, flasea, está muerto el Brown, va a ir el Real, tiene la E, flasea, viene el Bolivia, tira R, la W set es muy buena, se flasea C también. Este fake check nos ha costado bastante, creo, ¿eh? Sí, nos ponemos 0-2-0 en el marcador para en beneficio del equipo enemigo por una cazada y esto se nos pone un poquito en contra, pero bueno, fallo humano. Una pena que Brown no tuviera disponible la definitiva porque se podría haber salvado. Sí. Pero era nivel 5.
Ahí va, qué gancho ese. Cuidado, cuidado esos derrapes. Tranquilo, todo el mundo sabe que Nautilus está el gancho de antistopo web. Esto la verdad es que es muy doloroso, ¿eh? Hemos, además es que se ha visto con la lupa. Igual se ha confiado el Brown y pensaba que no estaba el Wukong. Ha visto un, dice, igual es el Nautilus solo. Se ha comido el face check, aún usando la lupa roja. Se ha muerto la Bolin y ha sacado dos placas en set. Dos, bueno, dos keys en set y dos placas en set. ¿Qué opináis de esto? ¿Crees que puedes no volar a partir de ahí o cómo les va a ir la vida? Porque van muy bien. Yo creo que va a estar complicado el tema de pararse ahora mismo. Viendo su inventario, vemos la Stabby, vemos el rompecasco. Va a ser un complicado a partir de ahora para Graves, que no tiene. Que no tiene las herramientas necesarias para pararlo, básicamente. Tiene un Eclipse y ya. Esa foto está bien, pero es un set, un personaje para acumular armadura y va a ser muy complicado para Grace matarlo, sobre todo la build de calidad que parece que está jugando. Estamos preparando la zona para hacer el dragón, pero parece que inteligentemente los chicos no van a ir directamente a hacérselo porque tienen ventaja al equipo enemigo. Y están un poco cogiendo visión, lo mismo de antes, ¿no? No está bien. Lo que estoy viendo es que empiezan el dragón el equipo enemigo, han cogido la zona, han cogido. Yo de medio no tenía, es más, la han vendido básicamente. Probablemente aprovechemos para tirar heraldo, creo que ya no nos da tiempo, así que no hay heraldo. Paquete de Corkis, tira para adelante, tiene que flashear el Bolivar, le tira un disponible en el campo aguayatorio, flash de Nautilus, Q, R, instante, R de la cabeza, el Víctor está completamente muerto, pero se lleva por delante al Corki antes de morirse. Tiene que correr hacia afuera el Bolivar, que le están chaseando, probablemente se tenga que suicidar o dar la kill al set probablemente. Por lo que parece, en Bolin sacamos un par de placas, una o dos plaquitas. ¿Por quién se lleva la kill? Se la lleva el set, bueno. Y en Bolin solamente se saca una placa, creo, al final. Esto ha sido un poco trágico, creo. Sí. Están saliendo algunas cosas mal. Estamos teniendo ciertos fallos que nos están costando algunas kills y... Y a ver si conseguimos, pero bueno, mira, en esto no podemos decir que al menos estamos recuperando parte de la ventaja desde cogiendo placas en la botlane. Con lo cual, bueno, vamos 4-1, pero... Rodeando objetivos y kills. Sí, la ventaja no es tan amplia, solo tienen un K de ventaja ahora mismo. Eso sí. Ahora mismo este set es peligrosísimo, da mucho miedo este chico. Yo creo que lo bueno, entre comillas, este set, no sé si eso ya se verá obviamente, es que el set va con rompecascos. Eso quiere decir que va a intentar hacer split push, va a ser obviamente un rollo porque el tío habrá que pararle pues entre dos o tres personas, dependiendo de que de las habilidades, y entonces habrá que reventarle. Pero si este set va a teamfight, que es lo que estamos más o menos viendo, que por el estilo del juego del LoL actualmente, de composiciones de Drakes, con pelear heraldos y el pelear a Nasors, pues se ve obligado, digamos, a agruparse. No sé si lo querrá hacer, en ese caso si se agrupa perdía el valor del rompecascos, o parte del valor, y si no lo hace, y se va a split push, pues igual tenemos que lidiarlo con él. Ya veremos cuál es el plan de partida que van a tener. Lo que sí que he visto, creo que se ha muerto el Bolivar y hemos perdido el heraldo, por lo tanto nuestro tiempo más que oro, sino el tiempo invertido, que tampoco habíamos perdido tanto de oro, en verdad, para acelerarlo, se ha ido un poco por retrete. No sé cómo van a plantear los siguientes Drakes, que salen dentro de 3 minutos, 2 minutos y medio, y el siguiente heraldo, que creo que el equipo enemigo ya está por la zona, por lo menos el support. Nosotros parece que estamos ganando solamente la amplia de medio, pero no sé si vamos a conseguirlo a tiempo, porque su polen ya ha rotado y ya han cambiado de fase de líneas. Lo mejor buscamos un poco tranquilizarnos y buscar un poco más un escalado. Un poco más escalado y relajarnos, esperar un poco más al fallo del enemigo. Por eso creo que están cediendo los objetivos y están buscando hacer crossmap, lo cual me parece inteligente, ya que el ir a una lucha de frente contra el enemigo ahora no creo que sea la mejor opción, sino aprovechar un poco estos momentos para sacar ventaja sin que nos hagan daño. Y lo estamos haciendo yo creo que bien.
Vale, se ha hecho heraldo, hemos limpiado la oleada de medio. Lo importante es que no nos tiras en la torre de medio, parece que no lo van a conseguir. Es más, tiran ahora mismo a la torre de bot, en lo cual que se ha tirado para adelante, detrás del Brown, para adelante, muy bien, el R, arquiteando, perfecto, meten la masiva y se muere. Ahora tienen que aprovechar rápido a, creo que limpiar la web antes de que rote el Wukong o que rote el otro equipo enemigo. Inconveniente, se cree que está muy adelantado. Hemos hecho una crossmar en bot, o sea, tiene que tener cuidado, le pueden subir. Se tira para adelante, mete demasiado. Yo creo que Chibu tiene flash, aún puede salir con la flash y con la R. Está quitando hacia el otro lado. Él sigue chaceando, vale. Se ha quitado sin escudo. El Karatit que tiene que correr es el set. Pero abajo también hay acción. Se han intentado vaquear la Volner. Brown probablemente haya llegado tarde. R de Brown, tira para adelante. Sigue el Wukong con la R. Nautilus es un gancho espectacular y matan al support. Y esto es muy malo porque sale el Drake en un minuto. A ver qué hacemos. Primero, ¿has visto lo que ha hecho Corki, Palkia? O sea, sí, no sé, no entendí muy bien. Imagino que he intentado limpiar la oleada antes de que tirara la torre real, pero no le salió muy bien la jugada. No. Sí, creo que no ha tenido en cuenta que primero el tenía ya, o sea, fuerza de la Trinidad, podía tirar la torre bastante más rápido de lo que se esperaba. Y además, tampoco tenía en cuenta que Bram estaba por la zona, que tenía ambos summoners disponibles. Y bueno, pues nos pasa a todos. Creemos que podemos hacer cierta jugada y resulta que no. Que nos estaban baiteando o lo que sea. Pero bueno. Me está gustando mucho las crossmaps que están haciendo el equipo. Estamos teniendo dificultades, estamos teniendo ciertos fallos, pero a nivel de jugar el mapa en ese sentido, me está pareciendo increíble la forma que lo están jugando. Me está gustando mucho. Bueno, parece que vamos a luchar este dragón, ¿no? Sí, parece que han cogido ellos la prioridad de medio, probablemente perdamos medio. Es más, el equipo enemigo va a venderlo directamente. Priority Spectro vende el Drake a cambio de la torre de medio. Tiene Super Valkyria, por lo tanto se puede seguir haciendo una teamfight. Es más, van a intentar zonear. Parece ser que Victor ha podido poner pecho, también es para volver, así que va a ser tier 1 de medio por segundo dragón para nosotros y torre de top lane, porque como hemos visto anteriormente la tira Chiwi. El inconveniente es que ahora Chiwi tiene que respetar y probablemente vaya a perder también la torre top si no la ha perdido ya, porque el set con rompecascos pues derrite las torres como si fuese en helados en verano. Entonces, digamos que han conseguido más o menos empatar el oro. No me preocupa tanto, creo que son Drakes de Océano. A nuestro competidor nos viene muy bien. Tenemos un Victor, tenemos un Errea. Incluso para les viene muy bien el pequeño Burst. Y es un poco preocupante que es la torre de medio, porque creo que el Victor ya no va a estar tan cómodo para poder pushear el Imperio como él quiere, coger pillo tan fácil. Porque al fin y al cabo, Corki también tiene el mismo rango, tiene un rango bastante alto. Entonces nos pueden conseguir la prio súper fácil. Limpia de dos cohetes y el Victor tiene que limpiar. Va a ser más difícil para jugar para Victor, digamos también. ¿No crees? Completamente. De acuerdo. Y ahora el juego parece que se ha ralentizado un poco. Normal, después de tanta acción, pues habrá que relajarse un poco. Ya no quedan objetivos en el mapa. Exacto, hay que relajarse, hay que farmear. Ojo, han pillado algo. Casi le dan. Uf, le han perdido Moreno en un segundo en el Real. Le ha metido el doble con el daño potenciado. Ahí va la cabeza, tira la R el Brown, tira la R del Real, siguen yendo para adelante. Bolivar tiene R, Kaisa está muerta, siguen haciendo running hacia el Nautilus, que se va a acabar muriendo abajo torre. Están tanqueando la torre entre los dos. Ahora viene Wukong, tiene R, cuidado el Real, sigue pokeando, ahí está. Se me golpe los golpes de torre, venga, vamos allá. Sin respetar y nada, tiramos para adelante. Freestyle, sigue Bolivar, no tiene R, siguen chaseándole. El TP del set que va en modo para ayudar a su compañero, creo que la acaban de ver, por eso ahora tienen que correr nuestro equipo, porque tienen problemas. El set para adelante, no pasa nada. Gresh full farming por medio, por top set, perdón. Pero ha sido un poco caos, ¿no? Creo que esto era kill sobre el Nautilus y la KS, probablemente torre de medio. Y fuera. Hemos hecho un poquillo de backstand, ¿no? Me han dicho. Sí, Azrael se ha venido arriba. Un poco después, bueno, no ha caído en que había una torre, ¿no? Y que ahora las torres, pues, pegan. Que nuestro Rubiales se ha visto potente después de haberse llevado esa kill
esa kill ahí con, en torre deviando tan contento y ha dicho, este, a este también me lo cargo. Y, pero no. Y no, y no. Han salido las cosas mal. Suele pasar. ¿Qué opináis de que las torres peguen más? O sea, ya no solo con este die, que ha sido, bueno, ya, solamente la real tiene mitad de vida, por lo tanto la torre tampoco, o sea, si le diese un golpe más o menos iba a morir igualmente. ¿Qué opináis del nuevo daño a las torres? ¿Lo notáis vosotros cuando jugáis solo Q o competitivo? ¿Cómo os sentís? ¿Qué os hace sentir que Riot Games diga no a los dives? No, no, yo creo que no tiene nada que ver con no a los dives. Yo creo que es un simple hecho de que como has aumentado la armadura y la resistencia de cada campeón, pues tendrás que compensar por otro parte, o por otra parte también el daño de las torres para equilibrar. Yo creo, personalmente, que el parche, el último parche, el parche anterior, ¿no? Porque esta semana también había un parche. El parche anterior, que fue el parche este de durabilidad, está todavía un poco verde. Yo creo que hacen falta un par de parches más para estabilizarlo un poco, porque sí que es cierto que hay algunos personajes que están demasiado, están mucho más fuertes de lo que deberían en comparación con otros. Ya hemos visto que este parche está lleno de buffos y nerfeos, pero aún así me parece que no es suficiente. El tema de las curaciones sigue estando demasiado fuerte, y hay ciertos objetos que necesitan nerfeos más que buffos realmente, porque este parche la mayoría de objetos recibió buffos sin ningún tipo de sentido. Pero bueno, yo creo que será cuestión de esperar que se estabilicen un poco. Porque sí, parece que ni siquiera Riot sabe muy bien lo que quiere con los cambios. Si nos fijamos un poco, después de todo. De todo un poco los sucesos que han ido ocurriendo, ya nos hemos puesto en igualdad de oro. Así que esto ya se pone interesante, a ver cómo salen las cosas, pero yo auguro tengo un buen presentimiento para el equipo en esta ahora mismo como están las cosas. A partir de aquí, en este punto, la partida se va a decantar más por las decisiones de cada equipo y no tanto por la ventaja de objetos y de oro y tal. Tercer dragón, por aquí, pues, quiere decir que estamos a un dragón de ese arma de fuego. Ese arma muy importante. Sí, muy importante en esta partida. Y parece que el equipo azul está. Están... A pesar de que tenemos visión sobre ellos. Están siendo muy. Parece que se van corriendo porque no ha sido muy. Esto equivale a torre de medio, ¿no? En un principio para nosotros. Ha cambiado el TP del Doppler. E incluso estamos planteando hacer nosotros el Nashor. No, cedemos torre de medio para empezar a Nashor. Estas son las cosas que son cuestionables. Porque el primer empiezo del dragón del varón de ellos fue. Cuidado a mí, se nos vamos ya. Vale, aseguramos el Nashor. La kill sobre Wukong. Esta pelea pinta bien. Ultimate de Dreal, tanto de. Y para iniciar, matamos a Nautilus. Cuidado, el Real que parece que está en problemas, pero va a salir por la pared, efectivamente. Y nos cazan a nuestro pobre. Se quedó abandonado. Buenas infas por parte de Akame, un pedazo de triple. Muy bien jugado. Sí, en general salió ganando esa jugada. Vamos. Como un K y medio más o menos encima. Y con tres buffos de Nashor activos. Y bueno, pues. No ha estado mal al final. En esta ocasión yo creo que ya la partida se acaba de decantar bastante, ¿eh? Hacia nuestra parte. Nos hemos llevado a ser. Yo pensaba que iban a contestarlo mucho antes. No sabía que iba a bajar tan rápido. Incluso estaba temiendo que ocurriera una desgracia por intentar hacer el varón. Pero por suerte ha salido bien y. Y nos hemos puesto bastante por delante, entonces esto es bastante bueno para nosotros. Y con un dragón, recordamos que con un dragón conseguimos alma. Ha sido un poco rara la jugada porque el primero han empezado ellos el Nashor, les hemos parado, luego hemos empezado nosotros. Y ha sido como... Nosotros hemos visto que estaban y hemos ido corriendo a pararlos, ellos han respetado y se han ido. Pues nosotros hemos empezado, ellos han venido a intentar pararnos, nosotros no hemos respetado pero nos ha salido bien por algún motivo. Y pues hemos acabado sacando partido de esa jugada. Lo cual me hace curioso, cuanto menos.
bastante como se muere, se tira el solar y el Nautilus le ha salvado la literalmente la vida. Se tiene que vaquear en la Kaisa y el Buko. Mientras tanto, seguimos pulsando medio, seguimos pulsando topside. El Grefg ya ha vuelto a tirar, creo que está a punto de tirar la tier 2. Aquí el Victor defendiendo la tier de uno de Bolne, que tampoco importa mucho. Parece ser que no va a poder tirarla más. Le seguimos presionando por medio. Ariete con el Nashor. Esto nos viene muy bien. El siguiente dragón es en 2 minutos. Hemos cogido casi toda la prio de medio. Vamos a rotar hacia topside sin problemas. Y probablemente, si lo hacemos bien, tendría que caer la tier 2 de top lane. Y con un Nashor al minuto 23, que ha sido más o menos, si tiramos estas torres, bajamos las torres de inhibidor, creo que estamos muy contentos. A ver si no, por el camino no perdemos a alguno de nuestros miembros. Ninguno tiene TP, se tiran a tiros con la Q. Flash para adelante, el Bron está pillado, tira R, dicen que está hacia atrás, siguen chaseando para atrás. Creo que se ha quedado vendido. El R ha tirado una de para adelante. Se ha podido reposicionar, está intentando coger el Grefg, se ha echado hacia un lado, tiene R, no tiene flash, sigue chaseando, si esquiva la cura natural está vivo, no lo ha esquivado, es que está probablemente muerto, el R ha pokeando hacia atrás, se ha quedado, le ha saltado el ítem, y se ha cargado la Kai'Sa, casi la carga. Mientras tanto, el Victor triando bot, ¿sabes? Por lo que estoy viendo, ¿no? Aquí es un poco de ya de hostia, el R al para adelante. Confiamos en la motivada del R, que se va a morir ahora con el set, ¿o no? Porque sigue quiteando, esquiva la W del set, el R me va a recuperar enseguida la E. Está calculando la R del set de fijación, no se puede escapar de ahí. Tier 2 de bot en tirada por parte del Victor. Ha sido el Nashor, se ha muerto. Hemos tirado todas las torres de tier 2. Pero nos hemos muerto por el camino. La diferencia es si cuántos saltos hemos dado o no. Y el Drake sale además en 40 segundos. Así que tenemos que ir rápido por la zona. Yo creo que a pesar de todas las jugadas que han salido mal, ha sido un Nashor provechoso. Porque como tú dices, hemos acabado sacando tres torres. El tema del marcador de oro, a pesar de que hemos dado muchas kills y shutdowns y tal, seguimos 2k por encima. Poco menos de 2k. Y ahora sale dragón y deberíamos asegurarlo porque es una pieza importante a la hora de ganar esta partida. Respecto a nuestros carries, vemos a ese Dreal con dos ítems terminados y ese corazón helado, el cual es muy útil, muy, muy valioso en esta partida porque tres de sus cuatro principales. Mientras estaba hablando, se nos ha hecho la cara. Esto quiere decir que vamos a tener que esperar 130, 33, 32 para poder coger ese arma. Pues esto ha salido un poco. La muerte de. Uy, buen flaqueo del set, flash y el R hacia afuera, sigue en la Kai'Sa, él aguanta un poco el Grefg, se acaba muriendo el set, se tira para adelante Bolívar, acaba con la Kai'Sa, han muerto tres tíos del equipo enemigo, tenemos que seguir para adelante, sigamos para adelante, Bolívar haciendo pecho, el Brown le sigue, flash de Brown, sigue el Bolívar con la Q, estunea un Nautilus que tira muy bien el anca para escapar, aún así tira la R Brown y no creo que se escape, lo va a rematar el Real, sigue el Bolívar hacia adelante. El Corkis también se muere y esto es, creo que partida si lo hacen bien, o por mínimo un inhibidor, todo inhibidor. O, no, esto es partida, ¿no? Partida, pero. Partida. Probablemente les tiremos. No, parece que es partida, ¿eh? Le podemos tirar absolutamente todo. Ha sido una teamfight increíblemente buena. Rara, porque empezaba pareciendo que íbamos a perderla bastante fuerte, porque el tanto el flanqueo del set como el inicio de Corki han sido bastante poderosos, pero hemos sabido jugar alrededor y le hemos dado la vuelta bastante fácil. Bueno, señores, pues ¿podemos decir oficialmente que estamos en playoff? Yo creo que sí, ¿no? Podemos decir que oficialmente sí, que estamos en playoff. También te digo que ha sido un final como agridulce, ¿no? Porque está muy igualado en ciertos puntos de la partida, pero de repente el final ha sido como una teamfight de cazada. Y aquí vamos a ganar por pura presión de objetivos y tal, pero al final ha resultado un inicio pocho. O sea, no un inicio pocho, porque ha sido un buen inicio, pero les hemos sabido dar la vuelta. Midgame raro, básicamente, ¿no? Midgame, sí, nos han cazado, sí, hemos cazado. Sí, teamfights raras. Bueno, chicos, yo os dejo con Chiwi y con Parque y con Shiro. Y me marcho con el equipo y enseguida vuelvo a ver. No tardes.
mucho. Una serie de acontecimientos bueno. Que no sean buenos para nuestra relación. Yo solo lo dejo caer. Un poco triste, la verdad, pero bueno. Para triste el final de la partida, porque sí que es verdad que yo me esperaba ver una teamfight más reñida, dejémoslo ahí, porque no ha sido una mala teamfight, pero ha sido un poco rara. Ha sido muy desparejo esa teamfight, la verdad. Parece que nuestro equipo lo ha hecho bastante, bastante bien. Han jugado bastante cómodos ahí y en una teamfight mal jugada, mira lo que te puede costar una mala teamfight. También la temática de esta partida es un poco AD Carry volviéndose de Rambo, y con AD Carry me refiero a Edreal y a Corki. Porque si te fijas, creo que han sido 3-4 jugadas en las que tanto Corki como Edreal se han venido demasiado arriba y han acabado palmando. La primera ha sido en esa torre de bot, cuando Corki intentó parar a Edreal y se moría. La segunda fue en ese diveo en medio, con nuestro Edreal muriendo a manos de Google. Y la última pues ha sido en esta teamfight decisiva, cuando Corki se ha lanzado hacia adelante sin ningún tipo de miedo y acabó acostando la partida. Como tienen que ser, de carries agresivos que vayan directamente, que sepan perfectamente lo que quieren. Quieren kills y más daño. Y no importa nada, yo voy para adelante. Da igual lo que tengan que hacer para conseguirlo. Hombre, vamos a estar aquí detrás de la backlane con tanques delante para pegar. No. Eso no es tan divertido, no tiene riesgo. A ver, ahora como ya prácticamente no hay, no tenemos ya miedo a nada. Estamos en playoff ya 100%, con lo cual esto yo creo que va a hacer que podamos jugar con muchísima más tranquilidad, porque tenemos que tener en cuenta que cuando te juegas algo siempre hay una presión que como que no te deja jugar a tu 100%. Siempre hay algo ahí que te molesta, ¿sabes? Pero ahora que ya estás libre, por así decirlo, se viene una partida que yo creo que va a ser dispareja. Me gustaría ver picks así más espectaculares. Controvertidos. Sí. Un Yasuo en la medley. Sí, un Yasuo y cosas de estas. Me gustaría ver algo de este estilo. Eso estaría muy bien, ¿eh? Un Yasuo ahí. Fresquito para las Mechunics. Que den un poco de espectáculo también. Yo quiero ver ese Yasuo de Akame. Que nos haga las volteretas aquí en esa línea central y que nos muestre sus habilidades. No sé, picks un poco ya extravagantes, ¿no? Algo rarito, que no se vea mucho. Puede ser interesante. A ver con qué nos sorprenden. De momento estamos esperando el draft. Pero bueno, ya tengo ganas de verlo. Ahora nos toca a Bloodside, ¿no? Sí. En teoría, sí. Nos toca Blue. Perfecto. Nos comenta nuestro querido Fran. Muy buena gente. Dale duro, ITU. Muchas gracias, compañero, por estar aquí apoyando al equipo. Y esperemos que disfrutes del nivel de estos chicos, que están jugando un nivel bastante, bastante rico. Esos doritos que pones ahí. Y bueno, pues un poco más. Nos toca esperar, porque es lo que tiene. Aquí esta es la parte más aburrida. Claro. Suena así, esto es. Ahora mismo el equipo enemigo estará diciendo, bueno, ahora que piqueamos, nos han ganado. Esto. Y hemos confiado. ¿Sabes? Lo típico. Que pasan cosas. Y bueno, pues ahora estarán organizando un poco. A ver qué van a hacer. Yo quiero ver. ¿Sabes qué? Yo quiero ver una Ashe support.
a que tire ultis de todo el rato. O sea, no menciones a ese support. Porque a mí me parece un buen support. A mí me da. O sea, últimamente he estado jugando. Y no, es que no consigo librarme de ese pick. En todas las partidas hay una maldita Ashe. Y no sé qué pasa con ese personaje. No sé si es que han tocado algo o son los ítems. Pero te juro que parece que no tiene cooldown en el ulti. No, ni en el ulti, ni en la W, no, ni en la W es de esperar, porque la va de eso. Pero el cooldown del ulti me parece ridículamente bajo. O sea, es que es un ulti tras un ulti tras un ulti. O sea, cada vez que piensas que vas a poder matar a alguien, pum, ulti de Ashe. Y me parece muy molesto. Pues es un campeón que deja bastante asquito, la verdad. Y cumple la regla no escrita de los support, que es si tiene CC, puede ser support. Sí, efectivamente. Si tiene CC, puede ser support. Igual. Si estunea, es support. Claro, esa es la regla no escrita. No hay más. ¿Tiene CC? Ah, support. No puede ser. No. Da igual lo que digas. Algún hater dirá algo que no, pero digamos que no. Pero sí, no, sí, definitivamente. Reglas, si tiene CC es support. Las reglas no escritas del LOL están ahí y son así, son incambiables, son inmutables, no puedes, no. Están ahí y tienes que respetarlas. Como eso cuando tiras una ulti de Yasuo y o sea, cuando tú ves la ulti de Yasuo, pues tienes que presionarlo, ¿sabes? No lo vas a dejar ahí que se si levantas a alguien, te tienes que tirar, es lo que exacto. Hay, ¿no? Como la cuelga. Si das una cuelga, no. Para adentro, sin mirada. O sea, no vas a quedar. No te vas a quedar dejando la Q ahí a esperar. ¿A qué vas a esperar? Tú me entiendes, como, ¿verdad? Sí, o como cuando volteas con Rengar y ves que están los cinco jugadores pegados uno. Pero te tienes que tirar. Aunque estén los cinco juntos, te tienes que tirar. Hombre, es que son cosas inevitables en este juego. Así funciona. Esas son las normas no escritas, que son... Nadie las ha escrito en ningún lado, nadie las creó en ningún momento, pero todo el mundo sabe que hay que obedecerlas. Claro. Otra regla no escrita muy importante es si tienes un Blitzcrank, invades. O sea, no se piensa. Sí, si tienes Blitzcrank, invades. Y quien no lo haga es que no está jugando el juego. Realmente, sí. O acaba de empezar o... O no sé qué está haciendo en el juego, pero no lo está haciendo. Joder, está jugando mal. Que por cierto, Ciro, mientras empieza la partida y no. ¿Has tenido el placer o la desgracia de jugar ya con o contra Belver? No. Y me alegro. Porque es un campeón que a mí no me termina de llamar. No. Es que lo veo. Y una mantarraya pegándote con los pinchitos así a velocidades bastante cuestionables, no me termina de convencer. A mí no me gusta. Yo no sé cuál es tu opinión, pero yo no lo quiero ver. Yo no he tenido mucha oportunidad de jugar. He jugado solo una partida con ella y la verdad es que... buenas sensaciones, la verdad. No sé qué opina la gente, si la gente opina que está fuerte o no. A mí me pareció que estaba balanceada. ¿Seguro? Sí, a ver, sí que es cierto que tiene mucho daño y... Básicamente tienes que pensar que es como un maestro G, pero bastante más... ¿cómo es la palabra que estoy buscando? Más squishy. Porque maestro G sí que es cierto que tiene la W que reduce el daño, Belves tiene lo mismo. Pero Maestro Yi tiene también la Q que le vuelve inmortal, tiene la ulti que le da resets, más o menos como Velvet. La única diferencia es que a Maestro Yi es imposible CC-arlo porque una vez empieza con él a tirar Q, volviéndose invisible y vulnerable y tal, y a ver quién lo para, ¿no? Pero en el caso de Velvet, pues no tiene ninguna manera de volverse invulnerable ni nada. No es como Viego que entiendo. No es como Viego que cuando está pidiendo un reset, su pasiva se vuelve interjeteable. Belven sigue siendo vulnerable mientras consigue su reset y tal. Y la única herramienta defensiva que tiene es la reducción de daño que tiene en su E. ¿Eh?
sea, considero que no es tan... No es tan peligrosa como la gente piensa que es. Ahora puedo estar equivocándome. Pero yo creo que será cuestión de... Si, tanto si está mal como si está bien, será una cuestión de... De retocar tiempo, ¿verdad? No, de retocar los números. Realmente, porque no creo que tenga habilidades fuertes en el kit. O sea, son dashes, pero son como cualquier otro personaje. La W simplemente es un knock-up. No hay nada, ¿sabes? Fuera de lo normal. La E, pues bueno, sí que es cierto que es la W Irelia, pero en esteroides. Pero más allá de eso, es una habilidad que tiene 20 segundos de cooldown base. Bastante, sí. Bastante. Y el ultimate es inútil, tanto si no matas ningún campeón ni ningún objetivo, es una habilidad... Simplemente es una pasiva. Pues... Estamos con la sección de picks y bans, ¿eh? Y parece que los dos primeros bans se repiten, tanto el ban de Viego como el ban de Veigar que vimos en la partida anterior. Ah, pues mira, ya estamos... Es verdad, ya estábamos baneando, no lo estaba viendo. Sí. Ban de Trundle, seguimos exactamente igual. Ahora vendría el ban de Lilia, si no recuerdo mal. Nosotros probablemente, ellos tendrán que variar algo en sus bans, porque realmente nosotros somos los únicos que podemos banear exactamente lo mismo porque hemos ganado la partida. Con lo cual, nosotros al mismo planteamiento de juego. Cambiamos el ban, cambian ellos, perdón, el ban de Lilia por el en el segundo puesto por el ban de Ahri. Antes vimos el ban de Ahri, lo vimos antes en... En tercera rotación, ¿verdad? Sí. Mira, han baneado a Nar. Y ahora el Nar lo banean ellos en primera opción. Nosotros, curioso, curioso. Nosotros, en vez de responder con el pick de Dragon, vamos a banearlo. Yo sé. Sí, porque sabemos perfectamente que se lo pueden coger directamente cuando nosotros pillemos otros personajes. Mira, mira, mira lo que se viene. Se vienen cositas, se viene una Senna rica. Y en lugar de banear Senna, lo decimos de negar nosotros. Ah. Como sabemos que ellos pillan la Kai'Sa a modo de respuesta de Dreal, teniendo Dreal baneado y la Senna en nuestro poder, denegamos bastante opciones. ¿Tan fuerte esta Senna? Sí, está bastante fuerte ahora mismo. Pues... ¿Pero se está jugando la de carry o de support? Eso no lo sé, pero sí que sé que no está tan fuerte como para ser una prioridad, pero sí que es un... fuerte, es un personaje bastante viable. Mira, esta Bolden aquí, un Nautilus Calista, bastante engage por parte de los dos, interesante, y por ahora parece ser que están planteando una composición muy pa'lante, ¿no? Uh-huh. Entonces Calista como ese Nautilus te habilitan una buena iniciación. ¿Sí? Y contra el pick de Senna, pues son dos personajes que vienen bien, porque Senna no busca estar en el centro de la pelea, Senna busca estar fuera, desgastando poco a poco. Sufre bastante contra iniciaciones. Y vemos que tenemos a Rakan para la contestación, precisamente a esa iniciación del equipo enemigo. Sabemos que Rakan es un bicho molesto, puede tanto iniciar como hacer disengage y no pasa nada. Ojito que se viene la Diana de nuestro querido Gideon, madre mía. Sabemos que Diana con Gideon... Es lo que puede significar, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo venir el Yasuo? Yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que se viene en esta, pero lo van a banear. Yo siento que lo van a banear. Tienen que banearlo, teniendo Dreal, o sea, perdón, teniendo Rakan, Diana, Yasuo aquí puede ser un problema. Puede ser muy, muy, muy interesante. Una buena... Natalia, que ahora Natalia. Es lo mismo, un personaje que está bastante fuerte. Después de los cambios que le hicieron hace un par de parches, ha subido bastante de popularidad. Este ban a mí no me parece ni medio lógico, Este ban me parece una calentada. Porque Diana, yo creo que no. Cuando tienes Diana en el equipo, no quieres tener mucho más AP para que la gente se builde excesiva resistencia mágica. Sino que la quieres tener como AP único para que pueda. Para que
Para que luego tener mucho más AD y que la gente obligarles un poco a coger esas resistencias. O sea, no, no lo acabo de entender. Y Serafín tampoco. Van de Serafín, teniendo... Ese don sí que me parece más extraño, porque el Kassadin sí que es verdad que puede ir a medio, aún. La Diana puede ser flex de jungla, que de hecho lo que más gente tiene, pero ellos igual no lo saben. Pero el van a Serafín sí que me parece bastante más raro, porque... Si has baneado Kassadin, es porque piensas que esa Diana es jungla. Y aún puede piquear un midlaner. Pero el van de Serafín, habiendo visto ya a Rakan, Senna, que son dos posibles supports, aunque teniendo ya el pick de Rakan, bastante seguro que la Senna es de carry. ¿Por qué van a ir a Serafín? Pues... Habiendo mostrado ya no uno, sino dos supports. Yo tampoco lo tengo claro. Además, creo que no hemos jugado en competitivo. Creo que ni siquiera hemos jugado una Serafín en el medio. Tampoco creo que hubiera sido extremadamente buena una Serafín en esta composición, porque Serafín se suele aprovechar un poco más de personajes que hagan mucho daño a autoataques. Y en ese equipo, Kalista, su mayor cantidad de daño no radica en sus autoataques, sino en su en activarla, Entonces, bueno, no lo sé. Habrá que ver. De todas maneras, sí que es cierto que nuestra composición me empieza a gustar más, cada vez más. Y la suya, pues no tanto. Aunque... No te voy a mentir, yo estoy esperando aquí el Yasuo. ¡Vladimir! No, no va a suceder, pero bueno. ¡Ojito, que se viene un Vladimir! Este está broken, ¿eh? Sí, aunque no entiendo muy bien. O sea, a mí me hubiera encajado más bien otro personaje. Sí, otro personaje AD, ¿verdad? Sí, otro AD. Yo estaba esperando también lo mismo, esperaba un personaje AD, pero bueno, también porque... vamos a tener en cuenta que ya tenemos dos. Tenemos un... Yo creo que tampoco está tan mal, porque tenemos dos personajes con mucho daño AD, que son Graves y Senna, que es Senna escala infinito, Graves escala bastante bien. Y luego, bueno, pues los dos personajes AP es que tienen también muchísimo daño. Tienen como una composición como que se lanzan y destruyen, ¿no? Que sí que es cierto que yo prefiero, antes que tener una composición así igualada en temas de daño y tal, con solo con dos AP, dos ADs y tal, sí que es verdad que prefiero tener... Más AD, ¿verdad? Más AD, sí, por ejemplo, teniendo o Diana o Vladimir como único fuente AP y el resto 4 ADs, porque sí que es verdad que el enemigo puede stackear la armadura, pero es peor que un equipo muchos AP, es el que te stackeen resistencia mágica, en contrario a un equipo muchos ADs en el que te stackeen armadura. Que ten en cuenta que los personajes que salen con AD no suelen ser, quitando asesinos evidentemente, no suelen tener una rotación, un combo y ya está, suelen cada autoataques y tal, suelen ser personajes que no dependen de sus habilidades en cooldown para matar gente. Por ejemplo, cualquiera de carry, pues, le quita las habilidades y sigue una de carry. Estaba roto. Pero sin embargo, si tú estás jugando un mago, un asesino, tienes la desventaja que si el tío te sobrevive el combo, tú ya no tienes el combo. Tienes que volver a esperar la rotación de habilidades y igual, pues en ese tiempo te quedas muy vendido, ¿no? Tiene su sentido, sí. Vale. Entonces, hora de lidiar con tanques, mi opinión es siempre es preferible tener personajes pues, que no dependan de un cooldown a la hora de hacer daño. Mira, el chico voy mostrando ese gran plan para asustarles, pero no. Además, he de añadir que hay más opciones a la hora de negar armadura enemiga, hay más opciones a la hora de buildearse que a la hora de negar resistencia mágica. Pues tenemos objetos de penetración de armadura porcentual, tenemos la cuchilla negra que stackea con estos, tenemos también bajada del rey, hay muchas opciones a la hora de negar tanques pero no tantas a la hora de denegar resistencia mágica. Por lo menos es lo que opino yo.
por experiencia personal, más que nada. Sí que es cierto que a la hora de jugar, sea una Irelia o cosas así, sí que he sentido que los tanques enemigos son bastante más fácil de lidiar que cuando juego, por ejemplo, una Diana o un Viktor, por ejemplo. Este Mordekaiser puede ser interesante porque puede coger a algún peligroso de nuestra composición y llevárselo a su mundillo y hacer travesuras ahí con él. Entonces, si este Mordekaiser se pone por delante, puede ser una molestia para nosotros en esta compo. Bueno, no está ahí en cualquier compo, supongo yo. Sí, y teniendo en cuenta que ahora Mordekaiser no está en un one-shoteable como antes. O sea, que Mordekaiser nunca es un personaje one-shoteable como tal, pero sí que es cierto que si va muy por delante de él, pues puedes hacerle muchísimo daño. Pero al... pues ahora en este parche con tanta resistencia y tal, no creo que sea no creo que sea más fácil para la top. Pues vamos a ver cómo se decanta aquí la partida. Nuestro... Nos quedan como 3 minutillos, 4 minutillos. Al final la composición se va a quedar así. Nuestro... la parte superior. Nuestro querido Cigarros. Fuerte. Bastante, bastante daño. En la parte de la jungla se viene nuestra lunática preferida. Con bastante daño también. En el medio, el Sangres. Sangres. Fuerte, bastante interesante. Nuestra negra favorita. Para la diversidad de personajes, importante. ¿Y Rakan qué es? ¿Un fauno? Rakan es un furro. Es, a ver, es un, iba a decir que es un furro. Realmente sí, es... Es un fauno, un... ¿Qué es Rakan? Rakan, según el lore, es un vastalla. Son como... espíritu de Honey, no sé qué movida. Equipo enemigo tenemos... Al Mazas. Importante, el Mazas. La cochinilla. También importante en la jungla. La piedras. En el medio. Y Kalista, no sabía cómo describirte. Kalista, ¿qué coño es? A la paloma táctica. Paloma táctica. Kalista es un... Es un pinche de cocina, es, ¿no? Es un espectro. Es un espectro. Una gladiadora de las islas. Y a Lautirus ya no te quiero decir que es un golem, es... La concha marina. Es un metal andante. ¿Qué es el Nautilus? No entiendo. Nautilus creo que es un demonio que está dentro del traje de este. O sea, es un submarinista, estos antiguos que usaban un casco y tal. Sí, pero creo que es un pavo que como que se encontró una especie de demonio mientras estaba haciendo una inmersión y como que el demonio tomó el control y ahora ya Nautilus no es la persona que era, sino el demonio que está dentro. O algo ya, así. Sin estrella, o sea, que habéis leído el lore inmenso del LoL, que es tan inmenso que mucha gente lo acaba ignorando. Yo no. Hay gente que le gusta el lore. Solo Palkia. Palkia se lo ha leído. ¿Hay que haber leído todo? Todo no, pero mayoría sí. ¿Y sabéis leído el cuento de Serafín? No me interesa mucho, pero sé más o menos de qué va. Que es una chiquilla que cree que puede cambiar... Piltover. Que le gusta cantar. La interacción entre Piltover y Zaun mediante sus canciones. Le gusta cantar. Eso lo cortaron. ¿Qué dijeron que era más 18 menos 18? Dijeron, hay que quitar esa parte, ¿no? Los genocidios. Igual no le gustaba como quedaba. Ahora el lore es ese. Se dedica a cantar en la intersección entre Piltover y Zaun para, pues, como... Pero de qué genocidios... ¿Cuál era el primer lore? El lore original era que el aparato este en el que canta Serafín estaba hecho de... De cristales de los ancestros de Skarn, ¿no? Los huevos de los Skarners. Sí, pero no sé cómo se llama la raza, pero vamos, básicamente la raza a la que pertenece Skarner, pues lo sacaban de ahí.
en una mina de Surima que había por allí, pues los pillaban ellos cristales y mataban a su gente. Vaya. Se los pillaban, sí. Así que iba el real por ahí en Surima, ¿no? Buscando el explorador de camino, buscando los huevos y se los quitaban para venderlos. Ah, pero no era cereal. El cereal está ocupado ahora mismo. Me hubiera parecido, ¿no? El real está ocupado buscando a la familia que nunca tuvo, ¿no, chicos? Lo siento, es muy trágica la vida. Bueno, aquí tenemos todos skin menos la Talía, ¿vale? Pues va a perder el equipo de la Talía, ¿no? Porque creo que tiene skin. Estáis un poquito viciados a la historia porque yo estas cosas no las he escuchado en mi vida, ¿eh? Yo te recomiendo darte un paseo por el lore del LoL porque es muy interesante. Sí, cosas interesantes. No sé, yo... Sobre todo Surima, el Vacío y todas estas regiones de por ahí son canonita en rama. ¿Vosotros creéis que Serafina aparecerá en Arcane 2? Ya hemos visto esbozos de... No creo por la línea temporal, básicamente. La línea temporal... Bueno, línea temporal dice que va a aparecer igual Orianna, ¿eh? Que igual aparece Orianna, ¿quién sabe? La línea temporal. Y Ziggs también tiene que aparecer, ¿eh? Línea temporal cercana después de los cohetes. Es que... Es complicado, porque... Bueno, ¿empieza la partida? Parece que va a haber invadido. Me podría comentar, pero es que si me puedo comentar, no me claro, paro. Claro, aquí estamos. Mira, nos estamos metiendo ya. Tendremos que abrir otra sección en Twitch que se llame el Debatiendo el lore del LOL. El universo del LOL en todo su esplendor. Debate: personajes favoritos, historias favoritas, historias que merecen la pena, historias que tienen que hacer un reward como lo hacen con todos los campeones que nunca llegan, ya sea Udyr, ya sea Sivana, etcétera, etcétera. Aquí el primer hook al medio que tiene que empezar con. Que se meten aquí, intentan matarnos, queridos sangresitas. Pero me parece a mí que no va a ser suficiente para hacerle nada porque tiene el charco, se vuelve intergeteable. Y no, señores, no lo vais a matar tan rápido. Así que. Pero esto es muy trágico para el medio porque empezar con la W, creo que es, ¿no? Es perder push. Que te lo diga Palkia, que es. Milenio profesional, ¿qué opinas de empezar con Udolo con Vladimir? Milenio profesional. No, pero sí que es cierto que va a tener que bien vender sustain a empezar nivel 2 con la E, o bien vender la oleada y empezar nivel 2. Bueno, pues se vienen aquí los trades en el medio, bastante buen trade por parte de Talía, que se pone bien buena. Sabe que Vladimir no puede responderle, pues no tiene habilidad de... Sí, está ahí siendo bastante, lo está jugando bastante bien en esta parte. Está siendo, no como la anterior creo que le estaba pulsando todo el rato. No, acá me, ¿verdad? Sí, también es cierto que la anterior era un match más favorable a Víctor, sobre todo en los primeros niveles. Sí, verdad. Pero este matchup sí que es cierto que Talía pues lo gana, sobre todo al principio, porque tiene bastante más push, tiene más daño general, tiene más. Tiene más todo, ¿no? Tiene. En general tiene. Además, después de los cambios que ha recibido recientemente, le han devuelto el daño en área a la Q. Además, una nueva interacción con el terreno se ha trabajado, que le permite pushear todavía más, porque... el efecto todavía más grande y más daño, como estamos viendo. Entonces tiene bastante más fácil el tema de hacer presión, o sea, tiene bastante más fácil el tema de meter presión respecto a Vladimir. Mira, cuidado que se viene aquí el Nautilus con una Q bastante interesante. Tienen un pequeño trade entre los dos compañeros de la botlane, los cuales se están advirtiendo un poquito. Cuidado, que no quiero una línea de farmeo. Yo también soy agresivo. Ni quiero ver gente pegándose. Vale, Sejuani se ha filtrado del topside. Parece que va a ir a medio. Tenemos un guard, lo vemos. Parece estar buscando acción por la jungla. Va a ir por detrás. El Vladimir está muy adelantado. Tiene flash, tiene W. Falla la Talía, sería la Q, muy bien la W del Vladimir para esquivarlo. Acaban de ver a esto y no sé si han conseguido prio de bot y prio de medio, por lo tanto creo que Diana no va a poder pelear el club de bot, ¿eh? Creo que es nuestra acción. Así que lo único que va a hacer es quitar un par de wards, quitarle un poco de récord. Y creo que nada más, debe hacer todo even y tranquilidad para el resto de líneas, ¿no? ¿Sabéis que estaba mirando la transmisión del Twitch?
Creo que... que van atrás. Vamos a ver, ¿no? Sí, son tres pistas y pasan cosas. ¿Sabes? Aquí está Adri 21, Adri 29 dando ánimos, mandando los corazones y pudiéndose pasar por Discord. Bueno, se puede pasar por la de la transmisión. Maravilloso. Pero bueno, les devolvemos el amor. Desde aquí les devolvemos el amor. Hombre, siempre. Siempre con ITU. Bueno, va otra partida 0-0 hasta llegar al minuto 10, me parece a mí. Ya es sorprendente que no nos pegamos o que no haya tanta acción, ¿no? Estos dos últimos años, creo que los equipos o tienen miedo al nuevo parche, o el nuevo parche ha obligado a jugar este tipo de cosas, o simplemente no sabemos por qué. Antes somos de pegarnos a todo y ahora somos de pegarnos a menos. ¿Qué opináis de esto? No, pero es que yo creo que realmente no hace falta estar pegando todo el rato y tener... Es más, yo creo que se empieza a ver cuando una partida hay nivel, cuando ocurren este tipo de cosas, cuando la gente... No es una kill por minuto, sino que la gente entiende más cuándo puede matarse y cuándo no. Y es, yo creo que esto lo tienen claro. Dicen, mira, yo no voy a jugármela a matar a este tío cuando no es necesario. Se han hecho el primer drake con la prio de botside, ahora probablemente back in y van a arrastrar la bolin. Y esto, la verdad es que hay que tener cuidado, porque la Kalista Nautilus, como van a tener prio siempre, continuamente, pues pueden hacer ese tipo de cosas, ¿no? Incluso las caramutas de... Del helado al minuto 8, pues también lo pueden pelear, porque el Nautilus es muy potente, ¿no? El 3x3. Parece que hay el Ragnatops, ¿eh? Hacer un rameo, no sé muy bien a qué, supongo que va a resistir la wave, pero han perdido mucho tiempo. Minuto 6 y tienen que volver a la línea. No sé muy bien qué ha pasado ahí, supongo que tenía mal la wave chiwi. Aquí ha habido acción y nos lo hemos perdido. Con la cámara dirigida, pues yo creo que a lo mejor la cámara automática... Porque si nos vamos a perder la acción, esto es cositas. Me he dado cuenta que la cámara tiene cierta fijación por la topsa y no sé muy bien por qué, si os habéis fijado en la game anterior. Como que se mueve mucho hacia top. También es verdad que si es dirigida del programa, creo que tiende a dirigirse hacia las zonas donde más se pegan. Y entonces en top lane siempre hemos hecho una línea donde todo el mundo se pega y nadie se muere. Sobre todo si son tanques. Y yo creo que es lo que está pasando, ¿no? En las cámaras del programa. Yo creo que es algo de Riot, el cliente. Que va dirigido casi siempre a top, porque se pega mucho en la zona. Bastante tranquila la partida de momento. Sí, sí, bastante calmada. No hay acción por ninguna parte. Se pegan un poquito para advertirse un poco de, oye, que estoy aquí, y ya está. Mira, estos están planificando aquí el ataque. Se lanza directamente el querido support hacia nuestra botlane. Flashean todos y se van hacia atrás. Se lanza directamente también nuestro querido jungla con la ultimate, pero no hace demasiado daño. O por lo menos se vuelve a hacer el re-engage, el support. Bastante tocado en nuestra de carry y se va a morir nuestra botlane. Se va a morir nuestro jungla y nuestro AD carry. Se lanza a Kame a por ellos y parece... No acaba la acción, cada uno re-engage de uno, re-engage de otro. Esto no lo entendió muy bien. Yo creo que no se han puesto de acuerdo. Sí. Porque uno quería entrar, el otro quería irse, al final no se han puesto de acuerdo. Dion ha entrado, se ha comido exhaust, no ha hecho daño, se ha quedado vendida sin la E, sin flash. Y al final, pues... Se han ido metiendo, saliendo, metiendo, se metía uno, se salía el otro. Al final no llega a ningún lado. Pues esto nos ha salido negativo hacia nosotros. Se han puesto 2K por delante ahora. 1K y pico. Bueno. Pero es plaza de mostrar. Sí. Ah, nos gusta regalar ventaja, ¿no? Sí, digamos que sí. Porque a ver, quedamos mejor. Vamos al Kalista y Nautilus rotando hacia topside. Parece que quieren hacer lo mismo de la partida anterior, de dejar a la de carry en top y plantear el heraldo. Que esta vez igual... ¡Ahí va ese gancho! Si le hubiera dado... Hubiera sido una catástrofe. Pues parecía que estábamos buscando. Se lanza directamente con la Kalista con la ulti hacia delante. Empieza a pegar bastante daño y se mete directamente con la ultimate Hidden, pero lo acaban borrando con bastante daño por parte de ese equipo que no tiene piedad y la borra.
aquí lo mismo que lo acabo de comentar, esa rotación de la de carril top laner, de un G que se está tranquilamente farmeando en bot. Otra opción en el... tenemos Seraldo que está ya a punto de caer. Parece que por esta parte no tenemos ninguna respuesta. Y va a ser Heraldo gratis para... Pues sí, el Heraldo gratis para ellos. Pues... bueno. Hemos cedido el primer dragón, hemos cedido el este. Bueno, estamos jugando una partida más conservadora, ¿verdad? Sí. Vamos a ver qué tal. Yo me da la sensación que estamos pegándonos mucho, y tenemos una Senna y un Vladimir que, bueno, en este momento no me dan de pagar mucho. Ellos tienen una Kalista muy potente, están jugando para ella, le van a intentar dar placas a la topside. Lo bueno es que tenemos a nuestro jungla para defender, un poco el Heraldo, también viene, está uniendo ahora mismo el Rakan. Siguen para adelante. Incluso creo que quieren hacer, yo creo, hacer reengage, pero bueno, yo creo que con dar el cabezazo y echarse para atrás creo que debe ser suficiente para el equipo de Priority Spectro. En medio estamos sufriendo, ya creo que un poquito menos, pues ya tenemos todas las habilidades, pero aún así estamos haciendo nuestras un poco, no diría yo malos, pero sí cuestionables. Parece que la ha gastado igualmente el flash, se la ha forzado a base de hacer tradeos y de pokers. Pero la verdad es que la partida no pinta muy bien, se han hecho el primer deck, se han sacado Heraldo. Las cosas están un poco, la verdad, trambólicas. Si conseguimos holdear el game y mantenerlo tranquilo, igual podemos aprovechar y sacar algo más de escalado, de tiempo de escalado, pero me parece a mí que esto va a ser un poco complicado. Las rotaciones todavía están siendo bastante buenas, la verdad, y creo que en el equipo nos está respetando mucho, sabiendo qué tipo de composición tenemos, qué tipo de campeones tenemos. Una cosa es ceder todo, obviamente, otra cosa muy distinta es pues seguir haciendo follow-up y no entenderse, yo creo. Lo bueno, Chiwi está respondiendo muy bien con placas y ahora el medio parece que se va a poder morir. Se tenía hacia adelante, está Raquel la Diana, no tienen flashes, no tiene flash Talía, simplemente intentando coger la wave de medio sin morirse mucho. Tiene que vaquear, instalar el Drake up y nosotros tenemos la zona ganada. El medio se tiene que vaquear. Vladimir no cuenta con TP, la Talía tampoco, así que esperemos a ver si llegan para la tifa de Drake, que no sé si lo quieren plantear nuestro equipo. Parece que están tanteando la zona. No tenemos prio de bot, la tiene que recoger a la Senna porque Mordeka se pusiera más. Y mientras tanto, pues bueno, nuestro top lane cogiéndose placas él solo, no tiene TP disponible, por lo tanto no se puede unir. Y empezamos el Drake de Océano. Ha salido un Drake de Océano y un Drake de Nube, que se lo ha hecho el equipo de Priority Spectro. Por lo tanto se va a salir Alma de Hextex. Bueno, la verdad es que con su composición no les va tan mal. El Alma Hextex, el Mordeka se le ha venido muy bien, a la Sea Juani también. Y ya la traía perfecto, ¿no? Incluso a la Kalista por el slow que mete. Vamos a ver cómo gestionamos esto. Mira, aquí viene. Contestación en topside. Le tira la E hacia adelante la Talía. Se tira hacia adelante la R de escena muy buena para quitear. Viene Chiwi, tiene le salta el Marmortus y parece que se salva. No sé si podía matarle. No tenía la R, la había gastado mal. Va a salir hacia atrás. Parece que no va a poder hacer nada más. La Talía acaba de volver a la base. Ha gastado R y tiene que volver a esa base porque no tiene vida tampoco. Esto no sale, entre comillas, favorable para nosotros. Vamos a ver qué hace. Está vaqueando. Chivo lo está viendo. Pausa. ¿Qué ha pasado? Fallo técnico. Pausa. Bueno, comentando la jugada ahora mismo, no sale bastante esta jugada no sale bastante favorable. Porque lo que Siri comentaba es el lag. Talilla viene de base, se tiene que ir porque ha perdido toda la vida. Chiwi, sin embargo, aún tenía que recalear. Le da un poco igual pegar si pierde toda la vida y cooldown porque los va a tener de vuelta cuando vuelva a línea. Sin embargo, Talilla ha utilizado ultimate para llegar antes, se tiene que volver a base y va a perder toda la siguiente oleada que llegue a la torre. O por el contrario, si decide recalear aquí y Chiwi se da cuenta, puede bucear la oleada antes incluso de que la suya está en pego en la torre y de negarla así por completo. Y después recalear. Sería bastante beneficioso para nosotros. O bien recoger esa placa que vemos que le quedan 100-150 de vida. Aproximadamente. Vale, acaban de decir que creo que ha sido ADC lag, o sea que la descarga y la Kalista en concreto te parece que tiene problemas de internet. O problemas en el ordenador, no sé si está restando el PC o estamos esperando. ¿Creéis que pueden carrilear? ¿Qué crees que puede hacer Snowball a través de la Kalista? ¿O aún se puede aguantar alguien? ¿Cómo lo veis vosotros, panorama? Porque dos Drakes en contra, un Heraldo gastado, queda el segundo Heraldo aún. El arma es bastante bueno, para así decirlo. No creo que sí es de las mejores, creo que todos los almas que no sean de nubes son los mejores.
¿Qué opináis? ¿Creéis que aún podemos holdearlo? ¿Cómo veis el game? ¿Cómo va? Veo posible remontada porque el heraldo. El heraldo de antes ha sido un heraldo un poco regulero. Ha sido un heraldo en una torre que estaba completa. Creo que ha destruido dos placas. Si no he fijado mal. Dos placas que además se han compartido. Lo cual, pues bueno, esa ventaja de oro realmente no es tan amplia. Y la venta. Ojo. A ver, ya vemos al Drake. Vemos, chicos, a ver quién encuentra el Nashor fuera del mapa. No, el siguiente heraldo, no, es el Nashor, el Drake, ¿no? Sale por un lado y acaba por el otro. Empieza por arriba y acaba por abajo, ¿no? El Drake. Estamos aumentando y cerrando en Talilla, que creo que es el único campeón que no tiene skin. Literalmente vamos a hacer eso mismo. Encima, igual que compré en skin, por ejemplo, el Rakan, creo que es mi campeón favorito. Tiene ahí la skin de todo plumas, parece un poco plumero. Ya, la gente se pregunta si el Herrera puede ser otra cosa, otro género, otro tal. Pero el Rakan no, porque tiene pareja, que si no, yo creo que la gente estaría juzgándole. Igual que Tarik. Yo creo que la gente piensa que Dreal dice lo que dicen de Dreal por decir un poco. Y una pintilla, ¿no? Un rubito ahí y tal, pues bueno. Sí, pero realmente. El Lore le mete en Extra Guardians, pues bueno, no sé. Cositas. Yo no quiero desear mal a nadie, pero si se les rompe el ordenador a la botlane, bueno, no nos vamos a quejar, ¿verdad? Si le explota el ordenador. Ya más vemos aquí un video. Chiwi ha tirado flash, se ha muerto. Como podemos ver, ese es el daño de las torres. Se hace patente, chicos, se hace patente. Hemos perdido imagen. Ah, no, espera. Se acaba de parar. Vale. Volvemos. Qué trágico esta jugada. Porque. Espera, que el contador está mal. Parece que el clip va 0-0 y 0-1. Bueno. No, ahora se acaba de grabar 1-4. La parte de abajo se ha quedado. Acaba guiando a nuestro jungla. Y me parece a mí que de aquí, jungla, no te vas. Te van a acabar matando. Y se la lleva la paloma táctica. Que se pone 3-0. Oye, 4-0. No has cambiado, ¿no? Es 4-0. El marcador está rayado, ¿verdad? Sí, sí, sí. Sí, si te fijas, los cooldowns no van. Vaya. Ahora bueno, pues. A imaginación al poder, ¿no? Aquí, ya está. Sí, vale, 4-0. 400 de oro, ¿eh? Cuidado que se lanza a por el top laner nuestro. Le van a hacer un daño increíble con ese combo de la Kalista y la ulti de. O sea, la ulti de la Kalista. Y todo el CC en general y lo borra. Increíble, ¿eh? No ha podido moverse. Lo han borrado. No ha podido moverse y Rakan tampoco ha podido llegar a tiempo. Yo creo que si ya Rakan no hubiera conseguido llegar, podrían haber jugado. Podrían haber hecho algo. Pero creo que están jugando, la verdad es que el bola enemigo está ejecutando muy bien el combo. Meten la R en la Utilus cuando no hay visión, por lo tanto tú no sabes si la Kalista viene solo acompañada y de repente te tiran la Utilus a la cara. Creo que lo están jugando muy bien y saben, están como muy acostumbrados o lo han practicado bastante, la verdad. Por lo menos han sabido usarlo y vamos a ver cómo se desarrolla el game porque estamos un poco contra las cuerdas. La Diana creo que en este game no va a poder hacer gran cosa, aparte tirarse para adelante. E intentar no boostear a alguien, pero hacer espacio para que pueda pegar la cena, para que pueda pegar el resto del equipo. Pero no sé si va a ser suficiente. Porque ya vemos que están comiéndonos mucho el mapa. Y va a ser muy complicado, la verdad. Bueno, hay que mirar el lado positivo. Es un problema, pero Senna está farmeando bastante bien, ¿eh? Senna está ahí farmeando. Ojo, cuidado, que aquí en la top te parece que va a haber. De Chiwi y la Kalista, pero yo creo que Chiwi tiene bastante posibilidad de ganar. Buen predict. Ha sido todo muy raro. Todo muy raro. Creo que ha fallado la R. Si le hubiese dado la R, creo que se puede llevar a matar a la lista, pero ha fallado completamente el daño colateral. Por lo tanto, no ha saltado el Exile Immortals o en inglés como sea, amigo en español. Chelín, el público necesita un botiquín porque le ha dado la R de Grave. A mí me ha dado en el ojo. Sí, tenemos por ahí un kit de primeros auxilios. Vale, se vienen directamente contra Rakan. Buena iniciación por parte de nuestro querido jungla. Le lanza la ulti y la cochinilla. Y easy peasy, kill. Y mira, pero gracias que también nos van a matar a nuestra de carry, ¿no? Se escapa con un muy buen flash. ¿Cochinilla quién es? La cochinilla es el... ¿No sabes quién es la cochinilla? El jungla.
Cochinilla, perdón. Es que cuando me dicen cochinilla pienso en el bichillo este que es como... Ya, que tiene la skin del cochino, la cochina. Claro, pero es que es cochina, ¿no? El cochino. Cochinillo, es el cochinillo, no el cochino. Tiene la skin esa la que literalmente está montada en... Primero que el jabalí, es un macho. Creo que en castellano se dice cochinillo, ¿eh? Cochinillo... Sí. O cochino, ¿no? Se dice cochinillo, yo creo. Sí, algo así, pero... Cochinillo aquí, es el... Va a ver, claro, sí, ¿qué español estás hablando? Español ha pillado hook muy bueno. Creo que este el equipo va un poco... Vamos hacia abajo. Ya está haciendo un gran trabajo. Ya está haciendo por el siguiente Drake. Es tercer Drake. Hay que pelear esto, se acerca en el alma, pero yo creo que no estaba en ninguna posición para pelearlo. Creo que el único fuerte, para así decirlo, es el Grebs, que creo que tiene un ítem y medio. Pero el resto del mapa vamos un poco desastre, ¿eh? Tenemos en medio que va un ítem, que no va tan mal, dentro de lo malo es un Vladimir. Pero se nos queda el mapa, casos. Creo que ha sido un poco complicado explotar esto. Minuto 17. Nos tienen cogidos tres dragones. Vamos 1-9. Esta partida tiene una pinta. Tiene una pinta de regulera. Pero bueno. Tiene aún... pinta de que la Diana se ha ido del meta, ¿o qué, chicos? Diana, yo creo que desde el parche de durabilidad ha caído bastante. ¿No creéis que funcionaría la Diana tanque esta que está haciendo con capa solar y tal? Yo creo que funcionaría mejor que la de AP, pero aún así no estoy seguro de que funcione. Vale. Personaje que parece que va a tener acción aquí en la botlane. Se lanza directamente en la Utilus. Muy buena iniciación hacia el jungla. Increíblemente, pero ¿cómo aguanta este chico? Pero habéis visto lo que había aguantado. Es increíble. Bastante daño por parte de nuestro equipo. Con un punto de vida prácticamente se van. Y sigue la acción aquí abajo en la botlane. Se cargan a la de carry. Persiguen a los rezagados que. Se acaban yendo, ¿no? Parece que se lanza directamente el mid laner. Acaba rematando a la Diana, que había aguantado una burrada con esos escudos y esas cosas. O sea, ha sido increíble lo que ha aguantado. Pero... bueno, parece 3-1, ¿no? Pero al final no. Y en medio no se ha visto, pero Vladimir... Sí, Vladimir acaba de morir en medio. Y esta Talía se pone 4-1. ¡Uf! Sí. Talía es un personaje peligroso ahora mismo. Sí, los bounties, mira los bounties, sí. Madre mía. A ver, este game realmente si se escala, se consigue ya el late game, creo que es ganable. Hacemos rango en la composición, tenemos iniciación, tenemos un Vladimir que puede hacer esto, que puede flanquear, que puede seguir hacia adelante y meter mucho burst. ¿Cuál es el problema? Pues que bueno, que es alma de dentro de poco y probablemente también sea anciano y no sé yo si llegamos, aunque igual podemos vender el dragón de el alma, perdón, creo que no vamos a llegar más que al anciano. Aquí por ejemplo han cazado al medio, miren la cana de ayudar, sigue la escena que tiene hacia atrás, miren la Diana, tiene R disponible aún, está aguantándola, siguen pegando el Nautilus, tira para adelante, tira R, la escena sigue pegando, el Nautilus se va a morir, ¿no? Al final acaban yéndose un 9 de vida, parece que Rakan sigue con R, follow up, le rutean, el Nautilus se va a morir por la Diana. Y ahora nos viene la Calista, ya que se echa hacia atrás, viene Vladimir por detrás, tiene R disponible, se mueve la Sena, se mueve también la Calista, el saltado que se la lleva la Diana, que se le pone dentro de la partida. Talía tiene que defender medio, hay 3 minions, yo creo que va a poder defenderlo sin problema. El Drake sale en 2 minutos, así que no puedo hacer nada más. Y parece que quieren divar en medio, se tira Vladimir hacia adelante, tira el burro hacia adelante, se ha quedado solo, le estás reventando en Talía con las piedras. Aquí pusiendo la voz de medio. Creo que va a dar tiempo a defender, tenemos que rostear porque no tenemos ni tiempo ni vida. Y bueno, pues habíamos sacado Shutdance, habíamos sacado un par de ventaja y parece que no podemos sacar nada más. Más que joder un poco el game, pero el Drake está en 1.39 y tenemos que empezar a pelear, plantear pelearlo. Aquí viene Chiwe, se le salta el muerto, sigue la Talía, sigue hacia adelante. Chiwe sigue pegándose uno para uno, puede matar a Talía, un básico, no, se acaba llevando la Q de la Talía. Está siendo un poco loco, la R escena muy buena, se ha llevado la kill, se ha llevado oro gratis, se juegan en topside, era Drake en 1.15, no sé qué está pasando, aparte de muchas kills, le decíamos al principio que había una kill cada 10 minutos, ahora son
dos kills por minuto de ambos equipos y pagándose, no sé yo cómo va a acabar este game. Valkia, te quiero preguntar porque no estoy entendiendo mucho lo que estamos jugando y qué nos está pasando. ¿Nos están cazando constantemente o qué está pasando aquí en esta partida? No estamos sabiendo, yo creo, respetar su equipo. O sea, sabemos que tienen buenas cazadas porque tienen Sejuani y tienen Nautilus, son cosas que te cazan bastante fácil. Después tienen la Calista, que con el que vale, pues parece que tenemos aquí acción. Se están pegando entre todos. Una ulti de una definitiva por parte del top laner. Se están bastante tocados la mayoría del equipo contrario. El equipo rojo se está... La de carry empieza a pegar con todo. Lanza una muy buena ráfaga de sus ataques, pero se acaba muriendo porque el equipo se acaba reagrupando y la acaban matando. Lo que estaba comentando es que no estamos sabiendo ver la lista como una prioridad. Eso nos está costando bastante teamfight, porque la lista está consiguiendo pegar de gratis y... Continúa aquí la acción, perdona que te corte, pero no te dejan hablar. Continúa la acción aquí en la parte del equipo enemigo. Chiwi se lleva la kill, pero me parece a mí que Chiwi se va a ir bastante muerto hacia base. Y bueno, pues no, yo la verdad es que no estoy entendiendo esta partida. Es continuo matar y morir. No estoy entendiendo muy bien la partida. Habíamos hecho una teamfight, estaba literalmente tres muertos, teníamos a Raves CNR can vivos. El Drake se ha spameado en 15 segundos y han decidido tirar la oportunidad de hacer el Drake a pegarse otra vez como se están pegando ahora. Venga, contra Mordekaiser, se la tira la R, supongo, dentro. El Venga se va a morir, tira R. El Vladimir, que aún no tiene daño. Uy, se carga uno. Venga, se Juan y flashea el Nautilus detrás del muro. Sigue pegando la Diana y el Vladimir. Vladimir se carga el Nautilus. Se Juan y tiene que correr hacia atrás. Mientras tanto, la esta que asegura el Drake. Sigue el Vladimir hacia adelante. Se acaba muriendo la Diana. Viene el Rakan. Va al apoyo, tira la R. Pero antes llega si tiene flash. Si no tiene flash, no va a llegar. O sigue igualmente con la W. Sigue el Vladimir. No sé si va a llegar. Se me acaba escapando la cabeza. Parece que sí. La Steamfa la estamos ganando, no sé muy bien por qué. Probablemente por ejecución mecánica de los jugadores. Pero este game no se puede hacer nada más que mirar y ver cómo se pegan. Porque en tema de torres, en tema de objetivos, en tema de cualquier cosa, no están jugando para eso. Tampoco parece que tengan pinta de querer jugarlo. Supongo que el siguiente Steamfa de Dragon Anciano se verá si podemos hacer algo o no. Porque por lo que veo, esto es buscar una pelea, una cazada y nos vamos a hacer uno, chicos. Parece que es esto. Quería comentar antes, y efectivamente, o sea, lo comentó Siro antes, y efectivamente aquí tenemos la Diana tanque. Por eso aguanta tanto. Lleva esa capa de fuego. Y parece que está yendo hacia ese abrazo demoníaco. Está aguantando una locura esa Diana, ¿eh? Es increíble. Todas las teamfights se queda un punto de vida. Pero igualmente sigo sin entender un poco la partida que estamos haciendo, un poco extraña. Es como que está, ¿a cuánto vamos? Llevamos 33 kills al minuto 24. Está por encima de kill por minuto, muy por encima de kill por minuto. Bueno. Ha dado un poco espectáculo, ¿no? Sí. Era importante el espectáculo en esta partida. Importante. Mira, chico, aquí. Pero yo creo que ya está bien. Da tanto espectáculo, ya nos hemos divertido. Ahora salió bien ganando la partida. Bueno, acabamos de ver cómo se suicida Chiwi para no darle la kill a nadie. Se ejecuta, mientras tanto hay teamfight en medio, R de Diana. Muy buena, pero la se no tira casi vida. Acaba de comerse todas las piedras de Thalía. Aguanta de milagro, Vladimir va hacia adelante. Salva a la Diana a pocos. Vladimir acaba con el Nautilus, siguen tirando la Calista. La W del Vladimir, que es muy buena, pero no es capaz de aguantar el cronómetro que se acaba matando. La Diana se ha quedado sola. Senna no tiene R para ayudarle, pero creo que no va a estar. Viene el Rakan desde base, que acaba de morirse casi nada más venir. Tira W y R, se queda un kit de vida en la Calista y creo que no va a pasar nada más. Nos están tirando mientras tanto la base por botcha y porque Mordekaiser se ha podido hacer lo que ha logrado mientras el Grefg se ha tenido que suicidar debido a que subían dos tíos a top. Ahora están chaseando a la Diana, que parece que se puede escapar. Nos van a tirar medio probablemente. Se aplasea Mordekaiser, se tira R dentro de la cena probablemente esté muerta. Así es, viene el Grefg, se puede acabar con Mordekaiser. Hay que defender la tier de torre de medio porque se nos va a caer, ya que la tier 2 está caída. Y ahora pueden plantear ellos un Nashor porque nosotros faltan tres integrantes. Bueno, concretamente la Senna,
que Vladimir va a spamear enseguida y no sé yo si vamos a poder holdearlo. No tenemos visión en el Nashor, pero parece que lo quieren plantear. Esta partida catástrofe, pero catástrofe. No nos sacan tanta ventaja, si os fijáis. Actualmente tienen 49k y nosotros 46. Tampoco es una ventaja tan grande, pero en general... Cuidado, que aquí se viene acción. Está pegando Chiwi y se carga a la de Carry, que lo pilla desprevenido y con bastante daño. Y le quitan el Nashor a uno de los jugadores del equipo enemigo. Y no solo uno de los jugadores, es uno de los más importantes. Y encima Shutdown, ¿eh? Se ha llevado un Shutdown bastante fresquito. Esto puede ser la vuelta al cole 2024. ¿24? Sí. Es el siguiente. No, 22, 24. Es que el 23 no lo saltamos porque ya. Da mala suerte el número 3. El número 3 siempre da mala suerte. Ponga donde lo pongas. Bueno, aquí ya estamos en botside, chicos. Sale el Drake en 2 minutos y ya me veo conflipiándolo en un blue, chicos. Ah, no, parece ser que el dragon se echa para atrás. Bueno, respetamos. Ya pensé que íbamos a conflipiar a Tercer Gen, que ya está conflipiado desde hace mucho tiempo, robando un buffo, contestando el buffo enemigo. Bueno, aquí uno para uno el Grace. Parece que Mordekaiser sí, creo que lo gana melee, obviamente. Se le ha metido en la R, llega la Diana, se va a morir Chiwi, salta el Marmortius. Está la Diana ahí intentando hace poco tiempo. Tiene la R disponible, no sé si la va a tener que gastar, parece que no. Viene la R de Senna, se ha llevado aquí finalmente Diana. Perdemos la prio de medio probablemente porque la Tania está pulseando. Y madre mía, yo, ¿cómo vamos a aguantar el Nashor por ahora? No sé ni cómo lo estamos aguantando en milagro. Sale el Drake en 1.24 y Chiwi no tiene TP. No debe ser un trágico, aún tenemos tiempo para pelear el anciano, pero no sé yo cómo vamos a pelear esta teamfight. Porque me va a dar algo. Qué bonito es el muñequito de Mordekaiser, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, pues parecía que teníamos iniciación en esta parte del red, de nuestro red, pero el equipo contrario se marcha corriendo. Estamos bastante tocados. Yo no sé cómo podría haber salido eso si el engage hubiera sido fructífero, pero miedo me da, ¿eh? Yo creo que se pone el giro hacia nosotros y no. Yo tengo la sensación que lo mismo, ¿eh? Porque también la Talilla, mira a la Talilla lo fuerte que va. Y lo mismo le pasa a la de Carry. 10-3, 10-3, los dos. Peligroso. Están peligrosamente cerca de ese Rabadon. Vale, pues aquí tenemos acción por parte del equipo enemigo con una buena iniciación por parte del querido Nautilus. Nosotros parece que queremos buscar la acción. Ojo, cuidado, que Rakan está buscando la espalda. El flanqueo es muy bonito. Te mete directamente contra el Nautilus y contra la cochinilla. Muy buen daño por parte del equipo. Nos encierran con la ulti de Talilla. Bastante daño por parte de su equipo. Nos va a estar trozando. Y me parece a mí que esta teamfight va a salir horrorosa. Nos acaban de machacar. Tiene pinta de que va a perder partida. Sí, sale el dragón, se hace un dragón y ya. Se usarán medio seguramente e intentarán o bien regalear y dibujar una última jugada o bien acabar de la. No, esta partida es acá. Van a venir por medio y con el dragón no vamos a poder hacer nada. Una gran pena. No podemos decir que no había espectáculo esa partida. No, este game sinceramente creo no. Que no lo han jugado 46, para ganar. No jugaba, a ver quién pegaba mejor. 46 kills al minuto 29, ¿eh? 46 kills, se dice poco. Vale, tiene Rakan con tiene la R, se dice hacia adelante. Tiene el dragón, los dragones están volando por los aires. Solo sale el Vladimir. Aún se la sigue pegando, pueden aguantar un poquito más. El Nautilus está muerto. Solo queda Talia y Kali está vivo. Se salva este gang de puro milagro. Que hay que esperar 5 minutos más para que lo cierren, por favor. Creo que va a tirar torre de esos. Ya no tenemos inhibidor. Tiene TP, se tira la Diana para adelante. Se salta, acaban de letear a Talia. Sigue el Vladimir hacia adelante. La Kali está. Tiene no tiene ángel, no tiene cronómetro, no tiene ángel guardián, que se va a morir, no, parece que se lo carga el Vladimir con la W y la Q. Pero, ¿estáis viendo esto?
contra todo pronóstico, en una situación completamente desfavorable, con un dragón anciano que le, prácticamente te da la partida porque te one-shotea a cierta cantidad de vida, y se acaban de marcar un 0-5, pero vamos, precioso. O sea, nivel mecánico. Nivel mecánico muy bonito. Muy bonito esto. Termina porque la flameada que les puede meter, si estoy en partida, es decir, ¿qué cojones estáis haciendo? ¿Cómo puede ser que hayáis literalmente empezado a enchufar el ordenador al minuto 29? Porque desde el minuto, vamos a decir, desde el minuto 8, que ha sido la primera kill, hasta el minuto 25, os han cazado por la jungla, os habéis dejado cazar por la jungla, os han metido visión, habéis metido pecho cuando tenéis visión, habéis ido a hacer objetivos cuando no tenéis que esto, habéis traído mapas cuando no tenéis que hacerlo, y ahora estáis jugando a teamfight. Cuando podéis haber jodido a alguien tranquilamente, cuando podéis haber usado la cabeza en vez de estar overextendiado y chaseando a la gente. Pues ahora, sinceramente, en ocasiones, no me gusta pensarlo así, pero, o sea, decirlo, pero creo que se merece, entre comillas, que IT pierda este game. Para que entiendan que lo importante es jugar bien, no jugar bien a última hora con un 5. Ahí vean los flash de Natirus hacia adelante, la Q está aguantando mucho con el ataque. El Rakan está preparado para iniciación y siguen pulsando medio. El Gresh parece que va a aguantar la oleada de super súbditos por ahora. Y todo se calma, pero hay que ser más Oren, 5 segundos más... y no se quieren plantearlo, ¿cómo van a hacer? Hay que decir un poco el equipo, ser tener en cuenta que el equipo, bueno, pues dice, vamos a intentar aquí, vamos a intentarlo. A lo mejor no lo está, no es, simplemente le están saliendo mal las cosas. Todo, en todas las partidas pueden suceder muchas cosas, ¿eh? No vamos a juzgar ahí a nuestros compañeros que lo están intentando todo. Mira cómo lo están intentando. Aquí se va hacia adelante, se están haciendo el Nashor, está tanqueando la Sejuani, no va a hacer ningún problema, le echan un poco hacia atrás. Aún no han reseteado, el Rakan está preparado para hacer inspección, el Gresh no se puede unir con TP porque el Mordekaiser se le cierra la base. Siguen tanqueando el Nashor, parece que se lo van a hacer. Está mirándolo mal, parece que van a dejar el Nashor y tenemos que defender la línea en la base, que creo que no se nos va a dar tiempo. Porque tienen, no se van a acabar, nos tierra la tía con la R, el día no aguanta, se tira el Rakan hacia adelante, tira el cronómetro perfecto, iniciación del Rakan para echar hacia atrás, a ver si puede dar tiempo, parece que se acaba muriendo, la Diana sigue aguantando, la Senna no puede llegar a pegar, se acaba muriendo Diana y probablemente se muera también el Vladimir porque se acaba pillando con el Molecais, el Senna está muerta porque le ha flanqueado el cocinillo y ya creo que las opciones de ganar el game se han esfumado. El game sigue vivo, pero no creo que pueda defender contra 5 tíos y el Nashor. Bueno, vamos a tirar otra vez para intentar forzar esa última torre. La torre del honor. Pero ni siquiera. Ni siquiera nos van a dejar. Bueno, un poco. Una derrota un poco así. La jornada con un 1-1. Con los amantes que nos meten playoffs. Bueno. Ahora os dejo, chicos. Por lo menos hemos demostrado que se hemos dado espectáculo, hemos podido aguantar. ¡Hombre! Espectáculo, espectáculo ha habido espectáculo aquí, kill, vamos, por lo menos lo hemos disfrutado. Ha sido, yo te estoy viendo a ti, pues me pego contigo, me estás mirando muy mal y así constantemente. Ha sido una partida interesante, ¿no? Muy bien jugado por parte del equipo de no sé cómo se llaman, pre, a saber. Me da igual, o sea, enhorabuena, bien ganado. Bien jugado. Y eso. Hola. Interesante. Hola, buenas. ¿Qué tal, Palky y Asiro? ¿Qué tal? Pues nada, aquí, disfrutando la partida. Comentando el final del desenlace que hemos tenido aquí con esta gente. ¿Cómo habéis visto los games? ¿Han sido divertidos? Yo los he visto divertidos desde fuera. Han sido disfrutables. Vale, os voy a poner ahora la clasificación, ¿vale? Y comentamos entre los tres. Un segundo, voy al baño mientras, ¿vale? Sin problema. Yo estoy aquí configurando cosas. Realización, ayúdame, por favor. Ah, mira, qué grande realización. Vale, Siro, mientras vienes, Palkia, tú conmigo, ¿vale? Sí. Nosotros. Esta esa carita. Tú eres la mami favorita. La favorita, estamos play-o. Estamos play-o. Play-o. El chico está dice la pero... todavía no es seguro. Tenemos que comprobarlo. Estamos play-o. Se va a la
Bueno, vamos, vamos a la comprobación matemática. Que dice que estamos locos de la cabeza. No, hombre, perdón. Venga. El estudio, no, Shiro, es que, chavales, vamos a. Hoy es día de champán. En 10 minutos será día de bronca y reflexión. Pero ahora mismo. Venga, porque es cabrón, bro, cabrón. Es broma. Es broma. El sí, champán. Sí, lo enchufan. Este segundo que se han fumado un poco. Ya, ya. Hemos ganado, loco. Hemos hecho otro trabajo, loco. Ya, está, ya. Habéis quedado media. Habéis sacado 5 raspados. Siri, ya está o te muevo, ¿eh? O te muevo del Discord. Como escucha Siri, la voice con no llevan preso. No llevan preso. Vale, a ver, por favor, que estamos en directo, estamos en directo. Seriedad de los chavales. Venga, seriedad, por favor. Podemos confirmar que estamos dentro del playoff. Con esto nos ponemos 11-7. No está mal. Vamos. La otra temporada creo que quedamos 10-18 y entramos en playoff. Nos hemos superado por un punto, por un game. ¡Vamos! Pasar canutito, pero... Y definitivamente estamos en playoff. Priority Spectre está fuera. Corio Budo Green estaba ya fuera de antes. Vamos, a tomar por culo lo oscuro. Relájate. Sí. Respeto hacia el rival que odiamos. Que sí, sí. Yo no le pido perdón a nadie. ¿Te vas a llamar, mando? Anuel. Bueno, a ver, y ahora vamos a hacer lo siguiente. Los playoffs es primero de un grupo contra el cuarto del otro. Así que vamos a quedar cuartos. No lo follamos. Porque podemos confirmar, voy a confirmar un segundo, chicos, que Vikings ha ganado el segundo game, ¿vale? Vaya. A ver, tenía que ganar los dos o uno. Claro, no, no, pero ya con nosotros perdiendo ya no sirve de nada. Ya estamos, estamos cuartos. Vamos. A ver, por pasamos como cuarto. Vikings, como Vikings pierda. Vikings va ganando, jugando Lilia top, ¿eh? Cuidado. Cuidado, no se viene. Lilia OP. Un parche atrasado. Por eso, ¿sabéis que si le pillas la ulti de Lilia con Sila, no le puedes tirar la ulti de Lilia, o sea, la ulti de Lilia a Lilia? ¿Por qué? No lo sé. No sé si es que es así o que está bug, pero vamos, no le puedes tirar la ulti. Yo creo que Lilia no duerme por Lore. Claro, por eso, yo creo que es Lore, vamos. Vaya mierda, ¿no? Entonces, ¿y sin qué? A ver, chavales, va, hostia, que del otro grupo había corio, había dos corio budos. Hostia, claro, dos corio budos, sí. Los rojos y los morados. Están ahí luchando entre. Pero están igual, mira, están luchando a muerte. Sí, sí, 10-6. Pues ya mañana sabremos eso. Pero si no me equivoco, Hornet 5, 13-5. 13-3, perdón. Perdón, Hornet 5. 16, a ver contra quién jugaba. A lo mejor están jugando ahora mismo en directo, partido anterior. Bueno, la suda un poco, la verdad. Son buenos, ¿eh? Esta gente es buena. Los... ¿Quién? Sí, nos eliminaron, nos eliminaron. Son buenos. Nos eliminaron, ¿os acordáis? Nos eliminaron. Sí, con un poco de los Smurfs, ¿no? Un poco de bastante guapo la gente, ¿no? Sí, los Smurfs. Muy guapo, sí. Criticando a la liga un poquito, ¿no? Y que mejore un poco el sistema de los Smurfs, ¿eh? Porque, pero si tienen tres diamantes. Vamos, tiene 27. Tienen... Hostia, es verdad, ya me acuerdo de este equipo. Este equipo es... este equipo tienen tres diamantes y luego el support, creo que es la novia de alguien o algo, y es plata uno. Lea Mafia, ese no era... No, les hacen la media, claro. No, los gatitos, los caballos. Ese no era el que tenía... Ah, los de Kawaikiri también tenían Smurf. Los Kawaikiri también tenían Smurf. No, era el que, ese fueron los que se marcharon y tuvo que jugar a la chavala. El que pillamos era un Smurf. Pero eran de Kawaii Kitties. Era de Kawaii Kitties. Si sí, pero esta gente no. Pero ya, eran en Murph. No sé si eran en Murph o que... pero bueno, no vamos a hablar de eso. Jugamos casi 100% contra esta gente, ¿vale? Porque los del Gaming Barcelona esta vez que en posición van los últimos, así que no creo que pierdan. Así que ya sabéis, seguramente domingo que viene a las 5 jugamos cuartos. Cuartos de final, sí. Cuartos de final. Vamos. Contra los primeros del otro grupo. Seguramente acaben 15-3. Así que tenemos una dura tarea por delante. Va a estar complicado, Porque Peter, qué complicado de qué, duros. Bobo. ¿Tú eres bobo o qué? Son duros. ¿No confías en nadie, tío, o qué? No, no, yo confío, pero son un equipo duro. Al mejor de 3. ¿De qué, Bobo? Al mejor de 5. Mejor de 3, Arturito, mejor de 3. Me la suda, se me lo loco. Bueno, chicos, yo voy. Venga. Sí. Venga, de uno en uno, palabras para los fans. Chiwi. Chúpame la polla. Venga.
Sekiro. Pasa con otro. Akame. Easy win. Arturo. Midgap. Arturo. Dios mío. Hola, buenas noches. Y... Estamos en Japón. ¿Y Jesús? Le robó el porrito al motherfucking Haidon. Que conste que Chiwi se disculpa. Está borracho, ha jugado borracho y no. Sí que va borracho, no confío en nadie. No ha querido ofender a nadie. Toma, toma. Bueno, chicos. Yo creo que la gente se siente ofendida. Bueno, chavales, muchas gracias a los que habéis estado en el directo. Gracias a los jugadores. Gracias a realización, a los comentaristas, a los coleguitas, el Adri, el Joaquín, el Lua, el Peña, el Segura, ¿quién más? El Soriano, ¿quién más? ¿Quién más? Se me olvida alguno. El Gabri. El Joaquín ya lo he dicho. Creo que esos son los chavales. También un saludo para mi gato, para mi perro. No, bueno. Que gracias, chavales. Gracias a Kentecnia y Bluebig por patrocinarnos. Y el fin de semana que viene jugamos cuarto de final de playoff. Dos temporadas, dos clasificaciones a playoff. Seguimos creciendo, seguimos mejorando. Y nos vemos en el siguiente partido. Ahora vamos a hacerle. Vamos a hacer una raid a nuestro querido Jesús Pro, creador de contenido para iTunes. Quiero que todo, que los que estéis aquí le pongáis Jesús, Jesús Guapo o Jesús Guapo, sí. Todo el mundo del chat le pone Jesús Guapo, Jesús Guapo, Jesús Guapo. ¿Ok? Por favor, que el chat, los poquitos que somos, ponga Jesús Guapo, Jesús Guapo. Vamos a darle a la raid y nos vemos en el siguiente. Cerrado, ¿no? Ah, no, me he cerrado.